Bo día a todas e a todos. Antes de comenzar coa orden do día do pleno, estou segura que en nome de toda a corporación quero expresar o afecto sentido ao que era alcalde de Ponteareas, a Xosé Represas, que por unhas cuestións de saúde ten anunciado a súa renuncia, un alcalde ao que lle temos un afecto moi especial, igual que a todos os alcaldes e alcaldesas da provincia de Pontevedra, e con este xesto queremos transmitirlle forza para que poda facer frente á enfermidade que está padecendo. Tamén, antes de comenzar coa orden do día, infórmame o secretario do Pleno que hubo un erro na acta donde non constaba a presencia do deputado José Carlos López Campos, que sí que estivo presente. Por lo tanto, se vai a corresir esa acta e se vai a facer mención a que sí estaba presente nese Pleno. Por lo tanto, queda esta situación resolta. E iniciamos entón a orden do día do Pleno Ordinario de 30 de abril de 2021. No punto 1, aprobación do borrador da acta da anterior sesión ordinaria do día 26 de marzo con esa achega que cumprimenta a asistencia do deputado mencionado. Alguna observación? Pois queda, polo tanto, aprobada por unanimidade da corporación. Na parte resolutiva, no punto 2, delegación de competencias do Concello de Tomiño na Deputación de Pontevedra para desenvolver a facultade de liquidación previa a primeira matriculación de imposto sobre vehículos de tracción mecánica. Hai algunha observación? Entendo que o aprobamos por unanimidade. No punto 3, delegación de competencias do Concello de San Senso na Deputación para desenvolver a facultade de liquidación previa a primeira matriculación do imposto sobre vehículos de tracción mecánica. Entendo tamén que aprobamos por unanimidade. No punto 4, delegación de diversos concellos que constan na orde do día, que non os vou a ler porque son moitos, nos que se delega as competencias propias da fase instructora do procedimento sancionador nas multas de tráfico na Deputación. Entendo tamén que votamos por unanimidade. No punto 5, aprobación inicial do Regulamento de Organización e Funcionamento da Escola Infantil 0-3 anos, Príncipe Felipe da Deputación. Hai algunha observación? Non. O votamos por unanimidade tamén, pois queda aprobado por unanimidade. No punto 6, aprobación inicial do expediente de modificación de créditos 1/2021 do Consorcio Provincial de Pontevedra para a prestación do servicio contra incendio e salvamento. Como vostedes saben, formamos parte 50% da Xunta de Galicia, Deputación de Pontevedra. Levamos moito tempo traballando para trasladar a xestión indirecta a xestión directa. Foi aprobado polos dous organismos por unanimidade todo o procedimento e agora hai que facer este expediente de modificación para poder cumplimentar ese paso a xestión directa. Non sei se hai algunha observación. Entendo tamén que o aprobamos por unanimidade, pois queda aprobado por unanimidade. Nos puntos 7, 8 e 9 da orden do día hai cambios de titularidade e posterior entrega. No punto 7, o Concello de Pazos de Borbén. No punto 8, o Concello de Meaño. E no punto 9, o Concello de Cerdedo Cotobade. Hai algunha observación, intervención? Entendo que aprobamos por unanimidade, pois quedan aprobados os puntos 7, 8 e 9 tamén por unanimidade. No punto 10, aprobación do proxecto de mellora de seguranza viaria na EP 9306 Covas Padrenda en Meaño e tamén do expediente de expropiación. Algúnha observación? E o votamos por unanimidade? Queda aprobado por unanimidade. E agora, si xa, isto non vai a ser por unanimidade, ou sí, quen sabe, pero en todo caso sí que vai a haber debate. Entramos nos puntos de mocións, no punto 11,
moción do Grupo Provincial Socialista, PSDG-PSOE, para solicitar da Xunta de Galicia un plan de dotacións e equipamentos públicos transparente e con bases objetivas. Para a súa defensa, ten a palabra o señor Carlos. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Desde luego, el Partido Popular, como norma general, cuando gobierna, practica un modelo de financiación municipal que yo denominaría como furtivismo administrativo. En lugar de actuar a la luz del día, prefiere la oscuridad de las subvenciones opacas y la norma es el dedo. El dedo, en la provincia de Pontevedra, normalmente ha recaído en la presidencia provincial del Partido Popular. Antes, el presidente de esta diputación era el dedo que repartía y lo repartía de la forma más habitual, desde luego, solo entre los suyos. Y ahora, casualidades de la vida, es el vicepresidente de la Xunta y presidente del Partido Popular de Pontevedra. La verdad es que en el Partido Popular deslindar entre el partido y las instituciones siempre ha tenido un carácter difuso. Si hablamos de la Xunta de Galicia, es una administración que actúa con nocturnidad, claramente discriminando a pontevedresas y pontevedreses en función del concello donde viven. Tenemos una administración gallega que reparte fondos de una forma absolutamente partidista y en la que la transparencia es, desde luego, una quimera. Existe un registro de convenios de la Xunta de Galicia que depende casualmente del señor Rueda y que está inoperativo desde su creación. Ya recibió un tirón de orejas del Defensor del Pueblo de España y la única explicación oficial para que esto no funcione se dice que tienen poco personal. Con esta moción pretendemos poner luz y taquígrafos, clarificar y simplificar la gestión de una administración gallega obligada a entrar en el siglo XXI. Una moción, sí, señoras y señores del Partido Popular, que pretende dignificar y prestigiar a la Xunta de Galicia. Y tienen en esta moción precisamente una oportunidad. La Xunta dedica cientos de millones de euros y, por lo tanto, debe de dar transparencia. Es su obligación institucional, porque con esta moción pedimos una cuestión que a la que no se podrían negar ningún alcalde ni alcaldesa, porque es simple y llanamente la creación de un plan gallego anual de infraestructuras y de dotaciones para los 313 concellos gallegos y, por lo tanto, para los 61 de Pontevedra. Un plan que pueden hacer perfectamente al estilo del plan concellos de esta diputación o también una convocatoria pública anunciada con suficiente antelación y con todas las garantías para el tipo de obras como el que hemos hecho en esta diputación en los planes de reequilibrio y de Porrense. Por lo tanto, sea cual sea la fórmula de este plan, debe de ser en unos objetivos totales y contrastables, que además otorgue unos plazos adecuados y que no solo se base en el orden de entrada. Un plan de infraestructuras y dotaciones con una adecuada actualización del Fondo de Cooperación Local, que sentarían las bases, indudablemente, de una Galicia más moderna. ¿Por qué hay que decirlo? El Plan Concellos de esta Diputación, el Plan de Reequilibrio y el Plan de Porrense han supuesto un avance enorme para esta provincia y son precisamente, y es lo que aquí queremos, deben de ser el Plan Concellos y los planes de esta Diputación el espejo en el que la Xunta debe de mirarse. Hay que decir claramente que a lo largo de estos últimos 5 años esta Diputación movilizó más de 300 millones de euros. En cualquier visita que hagamos a cualquier concello de esta provincia, es difícil encontrar una parroquia donde no haya existido una actuación por parte de esta Diputación. Por lo tanto, esta moción es claramente de estrategia municipalista. Trata de sumar, de pegarse al territorio, porque la acción institucional tiene que estar fuera de las sedes administrativas, de los palacios, y lo debe de estar de la de San Caetano.
porque en el caso de esta Diputación sí que está fuera. Ofrecemos a la Xunta de Galicia que abandone este furtivismo administrativo. La Diputación de Pontevedra de 2021 no tiene nada que ver con la de 2015. Aquí se acabó la sala de espera para alcaldes y alcaldesas para pedir. Gracias. Gracias, señor Fon. Señor Mosquera, ten usted la palabra. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas. Miren, señores do Partido Popular e máis alcaldes, alcaldesas do Partido Popular, nos está metendo nun lío. Nos está metendo nun lío. A Xunta está nos metendo nun lío da Diputación. Por qué? Porque si nos temos o principio e aplicamos a cotío, non nos desviamos del, de tratar a todo mundo por igual, con as bases objetivas, si é en concurrencia pois con informes dos funcionarios, non hai ninguna persoa, digamos, diputado que sea que este influindo neso, son que son todos funcionarios e funcionarias, resulta que os nosos alcaldes e alcaldesas que de cara de parvos. Porque resulta que as alcaldías do PP, por outra vía, por información privilexiada, por convocatorias que se abran ás 12 da noite, van por orden de registro, xa saben metelas, por cousas do calibre, por exemplo, que lle conto, contoles. Mire, na estrada, creo que é 546, a estrada de Marín de Pontevedra, resulta que lle pedimos, porque pidieron os veciños un lombo na extrema de Pontevedra, e a Xunta dixo que non, na extrema de Marín, fixo. Claro, iso supón, supón un problema grave. Temos un goberno provincial estável, firme, consolidado, e, polo tanto, pois, temos a capacidade de manter o criterio de tratar a todo mundo por igual, pero non sin tensións, e con razón os que se queixan, con razón. Eso é tremendo. O tremendo é que, eso, que de repente un ve que, non sei, pois vexamos, por exemplo, Pollo está pedindo, incluso o PP, votando contra o Concello, non votando a xente contra o Concello, de que hai problemas e que hai que urbanizar un cacho, a Xunta dá largas, 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 agora parece que vai resolver, sin embargo, en Sanxenxo, en canto consiga a alcaldía, o día seguinte teñen un convenio para urbanizar a súa rúa, etcétera. Podíamos dar mil casos destes. Eu creo que polo ben de todos, creo que Sería bo que ustedes votaran a favor, e digo, polo ben dos seus alcaldes e alcaldesas e de todos os alcaldes e alcaldesas. Porque eses privilexios que están, dos que están disfrutando, de maneira arbitraria, se quere que acigue, como queira, os alcaldes, ou certos, que nin todos son, alcaldes e alcaldesas do Partido Popular, non é de recibo. Non é de recibo, está creando certos problemas. Non estou amenazando con isto que nos vamos a cambiar. Non vamos a cambiar. Nos queremos avanzar, pero que outras institucións, como neste caso a Xunta, o faga. Iso é o que pretendemos, e creo que estamos a unhas alturas en que o que está facendo non é... Certas convocatorias que fai a Xunta, preguntado a funcionarios desta casa e de outras, iso é delictivo directamente. Iso é delictivo. Pois sigue, e sigue, e sigue facendo, e sempre con ese tipo de prácticas que, francamente, creo que había que irlas desterrando. Entón, facer un plan, ou metelo no Fondo de Cooperación Local, dame igual, que desaparezan, ou facer un plan con bases objetivas, ou que sexa, pois creo que é a maneira que a Xunta debía actuar, ou polo menos non estamos convencidos e predicamos co exemplo. Non estamos pedindo nada que non estemos facendo. Polo tanto, creo que temos a o respaldo da autoridade da nosa práctica aquí. Ustedes, os alcaldes do PP, cando nos entramos aquí, tiñan, non vou usar a expresión, tiñan os ali na gorxa, que igual lle aplicamos o mismo que aplicaba o PP. E hoxe reconocen que non o aplicamos. Temos outra maneira de gobernar que creo que non é porque sea nosa, senón que creo que é a que debe existir nestes momentos en todas as administracións. Moitas gracias. Gracias, señor presidente. Ai, vicepresidente, perdón. Lle dou o título de presidente moitísimas veces, señor Mosquera.
va a intervir. Ustedes, sí. Perdón, perdón, señor Cubero. Tenga palabra, señor Cubero. Bien, buenos días a todos los diputados y diputadas, señora presidenta. Dentro del Grupo Provincial del Partido Popular no tengan ninguna duda que estaríamos encantados de debatir mociones, incluso mociones políticas, en las que también, como esta, se dixeran contrapuntos a nuestro partido o Gobierno de la Junta de Galicia. O que nos da cierta magua y que se traigan a esta institución provincial panfletos doctrinarios presentados con ese tono de soprano. Miren, ustedes dentro de su estrategia para intentar liderar o PSOE galego, un barco totalmente a deriva dende o ano 2009, algunas camarillas socialistas de Galicia, en este caso algunas en la provincia de Pontevedra, quieren usar a su corte en la Diputación, ollo, acepción empregada como lugar donde se reúnen una selección de influyentes personalidades, no otro tipo de corte, para confrontar con la Xunta de Galicia y con el Partido Popular. Acusan ustedes al Gobierno galego de confundir las instituciones con el partido, acusando de partidismo, de caciquismo y de discriminación hacia los concellos de sus partidos políticos. Cuando ustedes fan y fixeron roldas de prensa en las que no se precisan preguntas de los jornalistas para atacar al presidente Feijó, mociones constantes contra la Xunta de Galicia, empleo de las redes sociales y de la web con fines políticos y partidistas. Llegaron a usar, recórdenlo, un curso para trabajadores para atacar a gestión del Partido Popular. Contratación de asesores para comprar alcaldías como as do Porriño. Sí, contratación de asesores de partidos independientes para mercadear alcaldías. Falan de partidismo. Son ustedes los que instauraron por primera vez en esta casa una red de comisarios políticos por enriba de los jefes de servicio, funcionarios, para controlar toda actividad de la propia institución. Hay más. La primera decisión que tomaron cuando llegaron a Diputación fue paralizar obras e investimentos aprobados por el anterior equipo de gobierno y qué casualidad que eran todos en concellos gobernados por alcaldes y alcaldesas do Partido Popular como a Estrada de Almofrei no concello de Cerdedo Cotobade. No contestaron en los primeros años a decenas de entrevistas de alcaldes do Partido Popular. En estos años siguen sin visitar a muchos concellos gobernados por el Partido Popular simplemente por la su cor política. Pero que todos lo sabemos, usar las instituciones con fines políticos va no seu ADN. Quizáis porque pensan, sin ningún tipo de autoritas, que todos son como ustedes, que traen a este pleno este tipo de mociones contra a Xunta de Galicia, que, lembramos, recibió por cuarta vez o apoyo mayoritario de todos os galegos. Para ustedes, repetir moito una mentira converte en verdade, o por lo menos despertar a dúbida dos cidadáns e o que pretenden. Iso chámase manipulación, que a practican todos os días do ano. A esta premisa do PSOE nesta provincia comezou xestándose no Concello de Vigo, pero xa está máis que instaurada nesta Diputación. Nesa liña de investimentos, onde, por certo, recoñecen a boa xestión dos 12 alcaldes e alcaldesas do Partido Popular que citan, amortizando ao mesmo tempo os seus grupos municipais, esquecéronse de incluir nese longo dedo do Partido Popular na Xunta todos e cada un dos convenios e investimentos que a Xunta fixo en Vigo, que a converten como a administración que máis inviste nesa cidade moi a pesar de Caballero, do tío e do sobrinho. Nese furtivismo, señor Mosquera, que di que practica o Partido Popular, tamén deixaron atrás a inversión do Gran Montecelo, os centros de saúde de Salceda, o previsto en Moaña, ou a ampliación do Porriño. Non sei entón por que o señor alcalde de Pontevedra, o señor Lores, manifesta que está moi satisfeito co nivel de investimentos na cidade de Pontevedra. A Xunta moviliza 70 millóns de euros no saneamento da Ría de Arousa, ten 33 para Édare o saneamento de Vila García, a mellora da depuradora de Praceres, o emisario submarino de Pontevedra e outras tantas actuacións na Ría de Pontevedra que ascenden a 47 millóns de euros. Obradoiros de emprego indistintamente da súa cor política, Vila García, Caldas, Mondariz, Cambados, Ponteareas, restauración da Basílica de Santa María de Pontevedra, non só en Oia, 3 millóns para Oías Vallinclán, en Pontevedra, BNG, ampliación do Carlos Oroza, ampliación do CPI Toural de Vilaboa, o Randulfio Sampaio de Tui, Partido Socialista, Oías da Sangriña na Guardia,
O CEIP e o IES da Cañiza, con 1,3 millóns, goberno do Partido Socialista, Escola Infantil e Porto na Guarda, a Estación Intermodal de Pontevedra, ampliación da Estación de Cangas e mellorada de Pontareas, sendas peonís en moitos concellos, Pollo, Alba en Pontevedra, no Concello de Bueu e en estradas de Tui e Tomiño. Eu gustaríame que de algunha vez viñéramos aquí a falar de cousas da Diputación e non do Partido Popular de Alberto Núñez. Rematou o seu tempo, logo terá máis ocasión para seguir falando de a cidade que é o motor económico de Galicia, que a vostedes lles encanta, aínda que estes días están vostedes un pouco fastidiados. Ten a palabra, señor Fon. Muchas gracias, presidenta. Qué pena, señor Cubela, que no haya leído esta moción y que no sepa de qué va y la contestación que ha dado. Y qué pena también que no lea usted la prensa, porque cuando dice que no vamos y que no tenemos relación con los concellos, si leyera la prensa se daría cuenta de que estamos todos los días en los concellos y también, por supuesto, en los del Partido Popular, porque tratamos absolutamente a todos. La pena es que no puede defenderse lo que es, a todas luces, injusto y anacrónico. Usted hablaba de una relación, pero yo le voy a contar otra relación, que es la importante. Fondo de Cooperación Local está en la misma cifra que el año pasado. Ha perdido un peso relativo del 6,4% en ese presupuesto. Y es evidente que la Xunta solo dedica a los concellos 112 millones a su financiación. ¿Pero qué ocurre? Que en los presupuestos de la Xunta están previstos 700 millones y, por lo tanto, 600 millones van, por otro lado, por convenios y por actuaciones que ustedes deciden desde clave absolutamente partidista, porque, además, les recuerdo que la obligación de financiar a los concellos también está en la Constitución. Muy brevemente, canon de agua. La Xunta ingresa 68 millones anuales. ¿Se hacen obras hidráulicas en todos los concellos en igualdad de condiciones? No. Y la realidad es que el 99% de las pequeñas obras hidráulicas van a concellos del Partido Popular. Pero hay algo peor. Cuando hay que hacer una actuación importante como la depuradora de Pollo y Sansenso, la tiene que realizar el Estado. Fondo de compensación ambiental. Se recaudan 22 millones de euros y solo 6 millones de euros van a los concellos que tienen aerogeneradores. Plan Marco, que es el único que habla de asfaltados y de pavimentación de caminos rurales. Tiene un recorte de un 68% y, además, es que sobrevive solo gracias a los fondos estatales y europeos. Y el Plan Marco ha pasado de 3,8 millones a 1,2 millones. Presupuestos de la Xunta para 2021. Otra fuente de discriminación con esta provincia. Solo nos tocan 3.200 euros por habitante, muy alejado de las otras provincias. Y en el capítulo, no solo esto, sino que en el capítulo 6, solo estamos en 125 euros por habitante. Eso sí, las inversiones importantes, el Concello de Lalín es ciertamente el campeón. Por lo tanto, estamos ante una clara discriminación en la relación de la Xunta con esta Diputación. El señor Cubela, non me fale, ou podese falar de todo, claro, non me fale de investimentos en infraestructuras propias ou en competencias propias da Xunta. Eu non me estuve referindo a eso. Estou me referindo a actuacións de competencia municipal, o sea, que teñen que afrontar os concellos, nos que a Xunta, pois reparte entre os concellos cuns criterios francamente escandalosos. Vale, chámese, bueno, urbe, chámese infraestructuras y locais, chámese mediante convenios, chámese o que queira. Entonces pode vir aquí usted co argumentario que trae aquí e manden da consellería correspondente, dicindo que a Xunta fai maravillas, pero non é eso debate. Repito o que dixen antes. O sea, ustedes, o sea, a Xunta,
está discriminando os concellos que non son do PP dentro desta provincia. Eso ten un rebote aquí, non é máis desa cuestión, ten un rebote aquí, claro. Creo que antes intenté explicarme, non sei se podo repetirlo. O sea, é profundamente cabreante que tratemos, o sea, pos alcaldes e alcaldesas que non son do PP, que aquí, nesta diputación, tratemos exactamente igual a todos os alcaldes, sexan do PP ou non, e despois ven que os alcaldes do PP consiguen cousas que eles non poden conseguir da Xunta. Non me fale de sendas peonis nunha estrada autonómica, ten que facer a Xunta, vale? Non me fale do Gran Montecelo, é unha infraestructura da Xunta, vale? Non me fale desas cousas, fáleme das outras. Saneamentos, actuacións en materia de urbanismo, fáleme de equipamentos culturais, fáleme desas cousas que son competencia, fáleme de instalacións deportivas, fáleme desas cousas que son competencia municipal e que a Xunta saca liñas de axuda que reparteas con criterios ou por procedimentos francamente discriminatorios e arbitrarios. Esa trampa, por exemplo, xa conocemos todos. O sea, nos aquí, imagínense agora que na Diputación nos sacamos un plan e decimos vai entrar por de entrada, que pensaría usted? Que nos temos avisados aos alcaldes e alcaldesas e o presentan primeiro, porque os outros non o saben, verdad? Eso é o que fai a Xunta todos os días. Nos aquí damos 2 meses para presentar os proxectos, para que todos ten igualdad de condicións. Estámonos referindo a eso. Estámonos referindo a eso. E claro, repito, estamos creando problemas aquí, na xestión de aquí. Eu que quero que quede claro. Como usted entenderá, perfectamente. A todo o seu tempo, señor Mosquera, o sinto. Tenga a palabra, señor Cubero. Gracias. Miren, nos, o que piden nesta moción, xa existe. E xa se chama o Fondo de Cooperación Local, que dende o ano 2011 está brindado por lei. E ningún concello pode recibir menos do que recibiu no ano 2010. Sabe quen goberna dende o ano 2010 na comunidade autónoma. Entón, leccións de moralidade no que ao financiamento aos concellos se refire, as xustas. Miren, non solamente o Fondo de Cooperación Local, e incluso, diría eu, moito mellor que o Plan Concellos, é que é de libre actuación para os municipios, para os alcaldes, indistintamente da súa cor política. É un fondo obxectivo, incondicionado, de libre disposición e que os concellos podemos empregar para o que queiramos sin ter que xustificar. Isto é unha realidade, non se rían, é que deberían o de saber. Pregúntenlle aos seus alcaldes se lles gusta o Fondo de Cooperación Local. Pregúntenlles se están contentos coa Xunta, que por iso moitos alcaldes do Partido Socialista nin fan campaña para as eleccións autonómicas. Déixenme que lles recorde. Si é certo, os alcaldes do Partido Socialista viven mellor co PP na Xunta que vivían co bipartito. Aqueles planes que vostedes fomentaron, o de Porense e o reequilibrio, do que tanto presumen en equidade e en trato igualitario, aqueles plans que se aprobaron repartiron 7 de cada 10 euros no mandato anterior entre concellos gobernados por PSOE e BNG. 7 de cada 10. Dos 13 concellos que non recibiron nin un só euro deses plans, saben cantos eran do Partido Popular? 12. 12 de 13. Que casualidade que vostedes presuman de equidade e de trato igualitario cando teñen moito que lavar. Miren, nestos momentos vostedes pues, poden seguir con esta estrategia de desgaste ao Partido Popular e ao Goberno da Xunta de Galicia, pero hai unha legitimidade que solamente dá en democracia as urnas. E as urnas, escasamente fai 6 meses, votaron por un modelo de trato, de xestión e de eficacia. Vostedes seguirán na oposición en Galicia moitos anos e moito tempo, nesa travesía do deserto que emprenderon no ano 2009. Por que non traen mocións para reclamarlle ao Goberno Socialista e de Podemos do Estado os cartos que se lle deben a Galicia, que se lle deben aos pontevedreses, aos veciños e as veciñas da provincia de Pontevedra, onde todas as liquidacións da participación de ingresos do Estado están saindo negativas e están abocando a moitos municipios pequenos desta provincia a unha grande problemática financiera? Por que non solicitan que se lle devenga o IVA que se debe a Galicia? Eso é o que deberían facer, solicitarlles aos seus, onde gobernan,
que actúen con transparencia, que respeten aos galegos e aos pontevedreses e que respeten aos concellos. E eu falo e o digo con toda a legitimidade que me dá estar nesta silla, nesta cadeira, lles guste ou non. Fagan un fondo de cooperación local igual que a Xunta, sin ter que finalizou justificar gastos o seu tempo, nin as liñas. Finalizou o seu tempo, señor Cubela. O IVA de Montoro, di, non? Ten a palabra, señor Fon. Montoro e Rajoy, señor. Eu podo intervir cando considere. Son a presidenta. Teño a legitimidade de ter gañado as eleccións nos partidos judiciais. Exactamente igual que ten legitimidade o señor Feijóo de gobernar, porque tamén ganou nas urnas, pero claro, non pode quedar aquí mentiras. O IVA foi unha triquiñuela do señor Montoro, triquiñuela, e do señor Rajoy para meter diñeiriño no seu bolso. E, señor Cubela, xa saíron a FEN e a FEGAN reclamando ese IVA. Miren, bueno, señor Marnotes, xa sabe que eu o coñezo, porque o sufro. Por lo tanto, estete tranquilo, de verdade. Eu estou falando nun tono absolutamente normal, explicando ao señor Cubela algo que entendo que descoñece, é dicir, nunha actitude pedagóxica. Por lo tanto, é certo que aquela decisión, aquela triquiñuela para cadrar as contas do señor Rajoy e do señor Montoro, fixo que se tomara unha decisión que afectou os recursos que se reciben a través do IVA. E, señor Cubela, igual que vostede, eu reclamo, e máis, estou encantada, porque eso vai a supoñer que o mundo local poida ter recursos que se quedou un Montoro para poder investir en cada un dos concellos. Non entro en máis debates, pero este me parecía que estaba obligado a facelo por unha cuestión pedagóxica, simplemente, para que saiba todo o mundo de onde se derivan as cuestións, porque a verdade é a que debe motivar o mundo. Ten vostede 2 minutos para pechar, señor Fox. Partido Popular practicando un caciquismo del siglo XIX. Y la mejor prueba es que practican el caciquismo en el Diario Oficial de Galicia. Este es el Diario Oficial de Galicia de hace 2 días, 28 de abril, y se da cuenta de que una convocatoria de 2,3 millones de euros para infraestructuras para concellos de menos de 20.000 habitantes fue resuelta en 9 minutos y 43 segundos. Aquí está la mejor prueba del caciquismo. Esto es claramente delictivo. Esto es claramente la mejor forma de demostrar el caciquismo que se practica desde el Gobierno de la Xunta de Galicia. Esta es la mejor prueba. Pero, evidentemente, hay más pruebas. Y las pruebas son los convenios y los acuerdos que se firman solo con ayuntamientos del Partido Popular, en colegios, favoreciendo a Lalín, a Sansenso y a Cerdedo Cotobade, en centros de salud, favoreciendo a Lalín y a Estrada, mientras concellos como Barro, Moaña y Porriño llevan años esperando. Saneamiento y abastecimiento de agua. En Marín, la Xunta tira la casa por la ventana en un proyecto de 4 millones de euros. También en Cerdedo Cotobade se avanza en el saneamiento de Tenorio. Pero, mientras tanto, Cuntis tiene que gastar 2 millones de euros en saneamiento sin recibir un euro de la Xunta de Galicia. En puertos de Galicia se establecen estudios y convenios para Sansenso, Vilanova e Valga, Grove, Pollo y Vilagarcía todavía están esperando. En urbanizaciones, en sendas peatonales, en GES, en residencias de mayores, solo hay cartos para Cerdedo Cotobade. También en vivienda protegida y en campos de hierba sintética y en instalaciones termales. Gracias. Gracias, señor Fon. Queda aprobada por 16 votos a favor e 11 en contra.
Pasamos ao seguinte punto da orden do día, moción do Grupo Provincial do Partido Popular para solicitar a Deputación un convenio de colaboración económica co Concello da Cañiza para mellorar a piscina climatizada. Ten a palabra... Perdón, que non... Ten a palabra... non sei que van a defender. O voceiro do Partido Popular. Hola, hola, bons días. Bueno, a piscina climatizada da Cañiza inaugúrase fai máis de 25 anos. Nesta piscina, varias xeracións de veciños de toda a comarca da Paradanta aprenderon a nadar, sacaron o título de curso de socorrista acuático, participaron en competicións deportivas e, sobre todo, gozaron dunhas instalacións únicas na comarca. Esta piscina foi sempre un referente na comarca dende o día da súa apertura. Non só dá servicio aos veciños da Cañiza, senón que tamén dá a todos os concellos limítrofes. Pero, ademais, converteuse nun servicio fundamental para as persoas que precisan por terapia. Forma parte das actividades ou formaba parte das actividades de varios colexios e incluso acollía todos os anos varios campeonatos. A piscina naceu como un servicio comarcal nunha comarca cada vez máis envellecida, nunha comarca e nun concello que ten que ofrecer uns servizos similares aos das vilas máis grandes se quere ser atractivo para atraer novos veciños e fixar a poboación existente. Vivir no rural non pode ser un obstáculo para acceder a este tipo de servizos. Co paso do tempo, a piscina e todas as instalacións da piscina climatizada fóronse incrementándose, co objetivo de facer máis atractivo todo o complexo deportivo. Así, fixéronse unhas pistas de squash, un ximnasio equipado con modernas máquinas, fixéronse varias salas onde se poden realizar distintas actividades deportivas e recentemente tamén se fixo, bueno, recentemente non, xa fai 2 anos, tamén se fixeran unhas novas pistas de pádel. Todo isto viña encamiñado para incrementar o número de usuarios e, polo tanto, tamén incrementar o número de ingresos globais desta instalación. Pero a maiores destes novos investimentos tamén se foron facendo investimentos dentro da propia piscina para disminuir o consumo enerxético. Implementouse enerxía xeotérmica para sustituir as caldeiras de gasoil. E se fixo tamén unha renovación de todo o equipo de renovación de aire e climatización, o que supón un aforro enerxético importante para xa que eran uns elementos que estaban obsoletos xa. A pandemia supuxo o peche da piscina. E a excusa que puxo o alcalde desde o primeiro momento era que non a podía volver a abrir, dado que non se podían cumplir os protocolos anti-Covid. Sin embargo, vemos como piscinas de próximas a Cañiza, como poden ser a de Pontareas, Porriño, Mos, Redondela e incluso Vigo e Pontevedra, si estaban funcionando cos protocolos anti-Covid. Outra desas razóns que esgrime o alcalde actual para xustificar este peche da piscina climatizada é que é un servizo deficitario e que se require un gran investimento para modernizar estas instalacións. Sin embargo, vemos como en casi eses 2 anos de goberno xa do goberno socialista na Cañiza non se fixo ninguna sola xestión coa Xunta, non se fixo ninguna sola xestión coa Diputación de Pontevedra, non se fixo absolutamente nada para intentar volver a abrir a piscina climatizada que pechou o goberno socialista. Ante estes feitos, e sendo conscientes da importancia estratégica que esta infraestructura supón para Cañiza e para toda a comarca da Paradanta, coa lexitimidade que me dá as urnas e que me deron as urnas para estar hoxe aquí, o Grupo Provincial do Partido Popular solicita ao Pleno da Diputación a adopción do seguinte acordo: que a Diputación de Pontevedra asine un convenio de colaboración económica con o Concello da Cañiza para levar a cabo as melloras necesarias para facer menos deficitaria o servicio da piscina climatizada da Cañiza. Gracias, señor. Eu tenga a palabra o señor Mosquera. Gracias, señora presidenta. Ben, eu as cuestións internas do Concello da Cañiza creo que non son, non deben ser obxecto de debate aquí, pero si hai un apartado, hai un plantexamento que creo que sí ten moito interés e sirve
de exemplo de como se funcionaba e como se funciona nesta casa. Cando foi presidente da Diputación o señor César Mera, a sazón alcalde da Cañiza durante bastantes anos, creo que hasta 2011, 2015, así, pois resulta que aquí xa había o latiguillo que era Cañiza-Cañiza, non? Cañiza-Cañiza era todas as estradas que se fixeron do Interreg e tal, eran Cañiza-Cañiza, Cañiza-Carcente, Cañiza-Cañiza, Cañiza-Asnaves e demais. E a maiores había a piscina da Cañiza, a piscina da Cañiza, todos os anos iban non sei cantos millóns pa piscina da Cañiza, cousa que non iban pa ningunha outra piscina municipal de ningún outro concello. Vale, eso é como se funcionaba. E usted agora aquí pretende que resucitemos esa maneira de facer as cousas. É o que pretende. O sea, como agora goberna o Partido Socialista ali, pois entonces que esta Diputación rompa todas as normas e criterios e, fora dos programas, fora de criterios objetivos, pois axude a un concello, porque é da mesma cor. Pois non. Pois non. Pois non. Ten moito que ver co que debatíamos antes. Non. As normas son iguais para todos. E, aparte de algún convenio que herdamos, como a da piscina de Cambados, ou outros que houve por aí, ve que non houve nin convenio con ninguén. Teñen o plan concello, estuveron o de Porrense, estuveron o que sexa, e, polo tanto, que actúen aí. Vale? Como todos, absolutamente como todos, porque senón venos un, venos usted aquí, que porque é Cañiza, é a piscina, e outro viranos porque é ali, é a casa consistorial, e outro viranos porque é a colá, e ten o pabellón mal, e outro viranos. Entón, todo o mundo a ver se leva fora do que lle toca, objetivamente, como o resto. Pois non. Non. Hai unha emenda que presentou, que, por certo, non dixo se iba a aceptala ou non, de que iso que se dirixe a Xunta que o faga a Xunta. As cuestións internas ali, que se o alcalde se dirixeu a Xunta non se dirixeu, non son cuestións de aquí. Ora, o certo é que nos impuxemos un criterio no ano 2015, non o vamos a romper, por moito que se trate demais da Cañiza ou se trate de outro lado. Da igual o sino, o color político, vai dar igual. Xa miñeron mocións aquí, tamén Redondela, tamén outro lado, Pazos de Borbén, non sei que. Non, vamos a aplicar a todos o mesmo. A ver se, non, iso que non lle cae na cabeza. Pois a ver se lle vai collendo na cabeza, xa levan aquí uns anos e xa saben como funcionamos. O sea, que vamos a tratar a todos igual. E, excepto, xa digo, os que, algúns que viñan de atrás, que viñan al lado, non, que viñan do, vamos, de anterior 2015, que, bueno, eran compromisos adquiridos que tuvemos que votar man. Oxe, por exemplo, foi a Xunta de Goberno, pois, as subvencións para a eficiencia enerxética. Pois iban casi todos os concellos do PP, tocoulle, non pasa nada, iso é como traíamos aquí, non nos veña a pedir, e votar por diante que o alcalde socialista, dá igual que sea socialista, que sea nacionalista, que sea popular, ou seja, o que queira, o que votaran os veciños, elixera a corporación, vamos a dar todos igual. E sempre, casi todos os plenos traen unha moción, a ver se rompemos o criterio, a ver se tratamos a un millor co resto. Pois non, non, iso a Xunta. Aquí non. Por tanto, vamos a votar en contra. Se aceptan a transaccional, ben, vamos a emenda, e se non, vamos a votar en contra. A ver se sirve de exemplo, a ver se siguen. Bueno, ustedes seguirán. Dalle veña, a ver se rompemos o criterio. Non o vamos a romper, pois iso a Xunta. A Xunta xa non ten criterio, xa non ten que romper nada. Simplemente reparte entre os seus. Aquí non. Gracias, señor Mosquera. Señor Fon, ten vostede a palabra. Espere, dalle, non ten que darlle. Señor. Estoy. Gracias, presidenta. Por definición, las dotaciones y los equipamientos municipales son necesarios. Son necesarios para la prestación de servicios a la ciudadanía y para fijar población en los concellos de interior. Y es cierto que luego hay unas dotaciones que deben de responder siempre a unos estudios de viabilidad previa. Una administración, en principio, debe de ir a los servicios básicos y, posteriormente, emprender la gestión de otros servicios. Pero es verdad que garantizando los básicos, que son aquellos que se justifican con el cobro de tasas, luego podemos adentrarnos en aquellos que son por precio público. Este modelo de gestión racional es el que el Partido Popular
no hizo en el Concello de La Cañiza. No se hicieron estudios previos de viabilidad y se generó un importante déficit anual. El Concello de La Cañiza, señor Domínguez, durante el Gobierno del Partido Popular, fue un paradigma de impago de facturas, una gestión absolutamente nefasta, y hay que decirlo, porque se llevó a cabo una gestión intolerable de una auténtica bola de nieve de facturas en el cajón durante varios años. La herencia es tremenda y es cierto que las cuestiones del Concello de La Cañiza allí habría que tratarlas. Pero con esta moción es un nuevo ejercicio, señor Domínguez, de huida hacia adelante. El que venga detrás, que se encargue de todo lo que los demás hemos dejado. Y el Partido Popular, como siempre, en lugar de asumir su responsabilidad, botar más madera a la hoguera que ustedes mismos fueron los que prendieron. Porque ciertamente resulta una ocurrencia, desde luego muy poco vistosa y muy poco graciosa, que el Partido Popular venga ahora aquí, a la Diputación, a pedir un convenio directo. Seguro que están pensando en tiempos pasados en los que las cosas se hacían así, o en tiempos actuales en los que la Xunta, como demostraba anteriormente, saca una convocatoria por el orden de entrada y la resuelve en 9 minutos y 43 segundos. Mire, señor Domínguez, usted lo sabe mejor que nadie. La Cañiza recibió en estos 5 últimos años 3,2 millones de euros de esta Diputación para la realización de las actuaciones que considerase conveniente. Y usted fue alcalde durante 4 años. La Diputación es un socio absolutamente fiable del Concello de La Cañiza y, por lo tanto, desde luego, no entendemos el que se venga aquí a pedir un convenio, porque los convenios son propios de la Xunta de Galicia y nos extraña que, precisamente porque la Xunta de Galicia actúa de esa forma, no dirija usted la petición a la Xunta de Galicia, cuando además tiene 2 ejemplos muy claros en los que podría ampararse. Concello de Crecente, una aportación de la Xunta de Galicia de 62.000 euros, que es un 60% del total de la actuación para la reforma del pabellón municipal, una infraestructura que podemos considerar equivalente a piscina municipal. Y otro ejemplo es el Concello de Lalín, donde se aportaron 450.000 euros sobre una obra de 700.000 euros para la reforma del campo de fútbol Anxo Carro. Evidentemente, esto es en lo relativo a instalaciones e infraestructuras deportivas, pero en otros ámbitos, y lo conoce muy bien el señor Cubela, para la construcción de los baños de San Susto en Cerdedo Cotobade se financian el 100% por parte de la Xunta de Galicia. Por lo tanto, primero, esta es una moción que es una copia de la que ustedes debatieron en el Concello de La Cañiza en octubre pasado. Evidentemente, es en el Concello de La Cañiza donde deben de debatir estas cuestiones. Y como nosotros, en ocasiones, por no decir siempre, que siempre tratamos de ver la parte positiva y salvar un poco esta cuestión, sí, nosotros, señor Domínguez, hemos presentado esta enmienda de sustitución para instar a la Xunta de Galicia, al igual que hizo con Crecente y con Lalín, a establecer un convenio con el Concello de La Cañiza. Y en esta enmienda de sustitución reafirmamos el compromiso de esta Diputación con el Concello de La Cañiza en nuestra aportación, que en este momento es de 571.000 euros anuales, eso sí, con criterios objetivos y transparentes a través del Plan Concellos. Gracias, señor Fon. Señor Domínguez, tenga usted ahora palabra para réplica. Sí. A ver si me dan tempo nestes 3 minutos de contestarle. Bueno, co señor Mosquera non quería perder moito tempo, a verdade. Dice vostede que nós, que xa levamos aquí uns anos, nos levamos escasamente 2 anos, uns estamos nesta casa de paso, pero vostede, bueno, é perenna aí, de maneira que, inda o noso voceiro malamente andaba, e vostede xa era diputado nesta casa. E venme dicir aquí o que se pode facer ou non se pode facer. Leva 30 anos aquí e non sabe o que venga a defenderse aquí. Aquí eu veño a defender o que lexítimamente me dixeron as urnas, que defendo os intereses de que nos votou e de que non nos votou, que defendo os intereses do meu concello, que defenda os intereses da miña comarca e que defenda os intereses da provincia sempre que poida.
E sempre que poida ter un cargo político, e sempre que teña, me toque defender os intereses dos meus veciños, farei, non, donde sea, sea no Concello, sea na Diputación ou sea onde sea. Así que non me veña a dicir a min vostede o que se pode facer ou non se pode facer nesta casa, porque o único que ven facer vostede é mocións para atacar o goberno da Xunta. É o único que está facendo vostede aquí. Despois fala, non tiña conocimiento eu desa enmienda que quere facer ou presentar o Grupo Socialista, falando de o PSOE, de que hai que instar a Xunta que faga non sei quantas cousas. A Xunta fixo piscina, a Xunta fixo xignasio, cos cartos da Xunta colocáronse placas solares, cos cartos que nos deu a Xunta cambiamos a instalación de calefacción e metemos todo a xeotermia. Cos cartos que nos deu a Xunta tamén fixemos unha renovación e climatización de toda a instalación. Cartos que se perderon porque o actual alcalde, en vez de estar pendiente de xustificar as subvencións, estaba pendiente de atacar o anterior goberno. E non só perdeu os 130.000 euros do 2019, sino que ademais perdeu os 130.000 euros no ano 2020. Por qué? Porque estaba máis pendiente de atacar o anterior goberno que de xestionar. Por que é preferible atacar o anterior que desta maneira tapamos a nosa incapacidade de gobernar? Tapamos a nosa falta de formación e tapamos a nosa falta de xestión. Botando a culpa a outro, é moito máis fácil salir adiante ou tapar o que realmente está facendo, que é dous anos de parálisis total e absoluta. Dice vostede por que traemos aquí esta moción. Dice, traémola aquí porque o pasado 7 de abril a señora presidenta na inauguración do Parque Central de Lida Cañiza con unha veciña se comprometeu a estudiar o tema da piscina. Con unha veciña lle dixo, non sabía del tema, non te preocupes, que vamos a buscar solucións para que a piscina non este pechada se poida abrir. Que pasa? Que a palabra da presidenta non vale nada. Porque unha de dúas, ou a palabra de presidenta non vale nada, outra cousa, engana, minte, manipula a unha veciña que lle vai a pedir que se solucione o problema. Por eso traemos aquí esta moción. E traemos aquí porque vemos que unha vez máis a incapacidade de xestión do alcalde pues, impide que faga nada, ¿eh? Unha parálisis total e absoluta durante dous anos e o que temos que facer é que suplir esa parálisis porque para eso nos votaron, para defender os intereses dos nosos veciños, da nosa comarca e da nosa provincia. Teñen que perdonarme porque vostedes non van a poder intervir se non explico eu que é mentira o que está dicindo o señor Domínguez. É unha mentira total e absoluta. Non digo que é presuntamente unha mentira. Señor Domínguez, estou falando eu. Respeto democrático. É mentira o que di o señor Domínguez. O señor Domínguez levou a unha veciña. Eu, que son unha persoa que cree que hai que escoitar as persoas que se te achegan cando estás nun acto público, atendina. A señora contoume que a piscina estaba pechada. Eu lle dixen que non era unha competencia da Deputación de Pontevedra, fun clarísima. Lle dixen que ia informarme co alcalde para que me contara que lo que ela me estaba dicindo para corroborálo. E non fixen ningún compromiso. Lle deixei clarísimo que non tiña nada que ver con esta administración provincial. Así de clariño. E tamén lle dixen que a Xunta que reparte recartos a dedo, que tamén era a Xunta a que nos deberíamos dirixir, e máis, lle vou enviar unha carta a Xunta plantexándose e a demanda daquela veciña. Pero en ningún caso, en ningún momento, ningún compromiso con aquela veciña de que a Deputación de Pontevedra ia comprometerse. O que vostede acaba de decir é mentira, aínda que eu fun moi consciente naquela inauguración do Parque Central da Cañiza, en que eu son unha señora, recoñecín que era unha petición feita polo anterior alcalde, cosa que vostedes non farían xa máis. Fun moi consciente que vostede me trouxera veciña e máis. Fun tan consciente como que esa veciña, xunto a uns poucos máis, manifestáronse co anterior alcalde, co señor Domínguez, diante do Concello. Por lo tanto, fui moi consciente de que estaba preparado. Pero eu
son unha persoa que atende a xente e con moita educación a atendín. A escoitei e lle deixei as cousas moi claras. Señor Domínguez, non se pode mentir, teño que facer esta intervención para que o señor Mosquera, que vai a intervir agora, e o señor Fon, que van a intervir agora e non estaban ali, saiban que vostede está mentindo. Ten a palabra, señor Mosquera. Sí, gracias, señora presidenta. A ver, por la parte que me toca, solo en la miña trayectoria política solo vi aquí a meterme ca Xunta. Bueno, no sé, a hemeroteca, todo lo que hay por ahí, bueno, que sea una persona que me mate a salir en la prensa, creo que no hay más que decir. En fin, creo que se está comprometendo a su credibilidad, creo que a explicación da presidenta, creo que todos somos conscientes, sobraba porque cando solta tan gordas, está claro que pode decir, está todo terxiversado ou sacado fora de contexto. Eu repito yo mismo, tratamos a todos por igual. No caso ese, pues, discuta ali o que teña que discutir, hai uns fondos que van ao Concello e que responda, porque isto sempre é o mismo. Os concellos, a Cañiza, porque está despoboando, embellecendo, moi ben. Os concellos costeiros, porque teñen turistas, no gran, e entón desequilibra os servicios. Os da montaña, porque está na montaña. Os do chan, porque está no chan. Todos queren ter algún favor. Pois non, se trata todos con igual. Isto é unha demostración, como outras moitas. E ver se queda claro. E non perdan o tempo, se queren. Evidentemente, poden traer aquí o que queiran. Discutan do que lle dé a gana, e discutiremos. Ahora, o que lle digo é que tamén van a perder o tempo, se o que buscan é mocións ou que a intención que teñan é que esta diputación rompa o seu criterio de tratar a todos os concellos exquisitamente igual, para favorecer a un ou a outro, sea do sino político que sexe. Podo dicir, yo non, como usted trae aquí o que quere, tamén lle podo dicir que perdo tempo. Bueno, xa está, non me pasa nada, non hai que ser tan delicados. Anda, que non terás coitado alá cousas moito máis gordas. Non pasa nada, todos coitamos cousas dese tipo. Se lle parece mal ou non lle gusta, pues bueno, mala sorte, pero estamos para o que estamos. Ora, non vamos a romper os criterios que temos de ecuanimidade con todos os concellos, de equidade. Non nos vamos a romper. A ver se queda claro, para iso xa hai quen o teña. E, entre outras cousas, o seu antecesor como alcalde, o señor Mera, que barreu pa Cañiza todo o que quixo e máis vais. Gracias, señor Mosquera. Señor Fon, ten vostede a palabra. Acabamos de demostrar en el DOGA que el Partido Popular ejerce el caciquismo y ahora hemos asistido a un espectáculo absolutamente esperpéntico de utilizar una mentira para justificar una moción. Y todavía nos falta hablar del museo y del Camino de Santiago. Estamos bien. Mire, señor Domínguez, esta moción retrata al Partido Popular. Esta moción es un atentado a la autonomía local. El debate que usted ha hecho es el debate que tiene que hacer en el Concello de la Cañiza. Nosotros traemos mociones aquí que lo que hacen es defender a los concellos y usted trata de reabrir aquí el mismo debate que hizo en el Concello de la Cañiza. Es auténticamente un calco lo que ha traído aquí. Por lo tanto, yo creo, de verdad, que con la enmienda que hemos presentado, que no sé si la va a aceptar usted o no la va a aceptar, con los argumentos que le hemos dado, con la demostración de que este es un debate que aquí no se debe de producir, y, desde luego, debería de entonar el mea culpa por haber mentido de la forma tan clara en que lo ha hecho aquí. Creo que, con todos estos ingredientes, lo ideal, señor Domínguez, era que retirase usted esta moción. Porque, claro, hablar de los intereses de los concellos, pues está muy bien en general. Pero, claro, a lo mejor debería de haberse preocupado usted de no haber dejado la herencia de ruina que ha dejado en el Concello de la Cañiza. Eso sí que sería preocuparse de los intereses de los concellos. Por lo tanto, nosotros sí, nos ratificamos. Además, usted lo ha dicho, la Xunta de Galicia hizo la piscina, hizo no sé cuántas cosas, y le estoy diciendo que en Crescente y que en Lalín
establecen convenios determinados, hombre, parece bastante más lógico que si se quiere dirigir a otra administración, sea a la Xunta de Galicia a quien lo haga. Y también decimos en la enmienda nuestra ratificación y compromiso, como bien dice el vicepresidente, con todos los concellos, algo que no vamos a romper. Ustedes no son capaces de asimilar lo que ha cambiado esta diputación. La referencia que es esta diputación con transferir directamente el 35,4% de forma directa a los concellos, siendo la primera administración de España. Y permítanme una reflexión final. Los plenos de la diputación no pueden ser plenos bis de cada uno de los concellos. No tienen ustedes visión de conjunto ni opción política para la provincia. Solo buscan un rédito o un titular y lo único que aprovechan es venir aquí para atacar a alcaldes que no son de su partido. Eso es indigno. Sí, bueno, dice usted de localismo. Eu aquí veño a defender unha piscina que dá servicio a toda a comarca, a comarca da Paradanta, a comarca pola que fun elexido diputado provincial. E repito unha vez máis, con esa legitimidade co que veño hoxe aquí a pedir un convenio para que se mellore esa piscina, porque se o alcalde da Cañiza non o fai, pois alguén terá que facer o traballo que ele non fai, non? Día 10 de decembro de 2020, Bueu inaugura su piscina municipal que marcará un antes e un después en el concello. Carmela Silva aseguró sentirse feliz porque creo que toda la gente debe tener posibilidad de acceder a todos los servicios y esta es la única manera de poder garantizar que se puede vivir en sus concellos y de evitar el despoblamiento. Esto son declaraciones feitas por la presidenta no Faro de Vigo. Concello de Bueu, 2.800.000 euros investidos da Diputación para facer unha piscina. Dicen vostedes que é o plan reequilibrio. Concello da Cañiza, Parque Central Reequilibrio, 400.000 euros. Bueu, 12.000 habitantes, a Cañiza, 6.000 habitantes. 7 veces máis, menudo reequilibrio que fan vostedes, menudo reequilibrio. E xa para finalizar, señora presidenta, eu non sei a quen votan ni a quen non votan a xente que se dirija a vostedes, solo sei que esa persoa lle deu as gracias públicamente en redes sociales por haberla atendido. Eu non mando a nadie porque non pertenece ao meu partido. Ora sí, o que teño claro é que todo o que se pon un ataque ao Partido Socialista sempre ten que vir por parte do Partido Popular. E xa para finalizar, dígolle que solicito unha vez máis ese convenio de colaboración para poder dotar a piscina do necesario para que siga dando servicios á nosa comarca, porque os nosos pais aprenderon a nadar na Pozo dos Homes do río Deva, nos na piscina exterior. Centos de nenos de toda a comarca na piscina climatizada e agora vemos cos nosos fillos, gracias ao Goberno Socialista da Cañiza e gracias ao Goberno Socialista da Diputación, terán que volver ao Pozo dos Homes do río Deva. Finalizou o seu tempo. Agradezo que recoñeza vostede que mentira. Agradezo. Señor Domínguez, señor Domínguez, no libro da democracia, na páxina número 1, di que cando está no uso da palabra o que ten dereito a estar, se escoite, igual que eu escoitei a vostede. Agradezolle que recoñecera que mentira, porque eu non lle dixen nada a esa muller que se acercou a mí, que ten todo dereito a facelo, que atendín con moitísima educación, pero que agora volta vostede a mentir de novo. Nesta intervención, eu sento moito ter que intervir. A mí non me gusta nada intervir no pleno. Pero mire, o plan de reequilibrio plantexaba que todos os concellos podían pedir ata 1,5 millóns de euros. O Concello de Bueu o fixo. Vostede, que era alcalde, só pediu 400.000. Dígame, por que non pediu 1,5 millóns para a piscina da Cañiza? Vostede o poido facer, pero mire, o plan de reequilibrio non só investiu en Bueu, en Campo Lameiro, por exemplo, hai un centro de maiores que estaba comprometido co bipartito do BNG e do PSDG cando gobernaron a Xunta, que cando chegou Feijó o meteu nun caixón e que agora existe porque foi financiado polo plan de reequilibrio da Deputación de Pontevedra. Así que, para que os saiban os veciños e as veciñas da Cañiza,
Hai un parque central do plan de reequilibrio solicitado polo aquel alcalde do PP, o sexa vostede, señor Domínguez, que pediu eses recursos. Vostede podía pedir hasta 1,5 millóns. Así que vamos a ser serios cando falamos. Vamos a contar toda a verdade. Non vamos a manipular. Vostede, señor Domínguez, ten que aprender a asustarse a verdade. A verdade. E esta é a verdade. E non me sinale co dedo que eso moi propio de as forzas e corpos de seguridad de antes de 1978. Eu nunca fago este xesto, que é un xesto dictatorial, e, por certo, moi machirulo, moi machirulo. Vou a someter a votación a moción do Grupo Provincial. Moi machirulo. Sinalar as mulleres así. Moción do Grupo Provincial do Partido Popular para solicitar a Deputación un convenio de colaboración económico co Concello da Cañiza para mellorar a piscina climatizada. Votos a favor? Perdón. Votos en contra? Queda rexeitada con 11 votos a favor e 16 en contra. Ten vostede que moderar esas formas, señor Domínguez, de verdad. O digo en serio. Ten que facer un esforzo, de verdad. O digo en serio. Modérese, modérese. Modérese, modérese. Punto 13. Moción do Grupo Provincial do Partido Popular para solicitar un estudio alternativo para o Museo de Pontevedra. Ten a palabra a señora Pardo. Perdón, espera, señora Pardo, que llevo a poñer o tempo. Muchas gracias, presidenta. Buenos días. Bueno, vamos a intentar centrarnos porque la verdad es que a lo largo de esta mañana ya no sé si estamos en un colegio recibiendo clases o si donde estamos es en el Parlamento de Galicia porque solamente sale la Xunta, la Xunta, la Xunta Feijóo. Es como una obsesión. Y dicho esto, voy a empezar a exponer la moción que traigo aquí. Bueno, traemos una moción que este grupo considera necesaria y urgente, que es el estudio de una serie de alternativas menos agresivas con el casco histórico de Pontevedra, que puedan ser viables y, en todo caso, menos costosas económicamente ante la situación económica actual en la que nos encontramos como consecuencia de la pandemia, pues a esa proyectada reforma subterránea y también de dotación de más de 1.900 metros cuadrados subterráneos que se está planteando en los edificios centrales del Museo de Pontevedra. En el año 2014, esos edificios centrales, el García Flórez y el Castro Monteagudo, se cierran para hacer el reparto de las obras, trasladarlas al edificio Castelao, y para posteriormente se había planteado la reforma en el año 2015. Hay un cambio de gobierno y ahí quedan los edificios del museo. Edificios centrales del museo que han sido definidos por muchísimas personalidades pontevedresas como la joya de la corona de la provincia. Y esa joya de la corona de la provincia le han dejado ustedes de caer en el olvido por su falta de atención en estos más de 7 años. 7 es la friolera de años que llevan esos edificios cerrados. Hace exactamente 1 año y medio, en el mes de noviembre de 2019, con anterioridad en octubre, este grupo provincial anunciaba que solicitaría la rehabilitación y la reapertura de estos edificios porque era necesaria retomar la actividad de la manzana cultural y no dejarlos caer en el olvido y, por supuesto, mucho menos, como usted ha llegado a reconocer, que acabe en un estado ruinoso, señor Mosquera. Y es ahí justo cuando ustedes anuncian que tienen pues un proyecto que le denomina un proyecto millonario que va a llevar a cabo en ese edificio, y eso lo reafirma en el pleno del 29 de noviembre del 2019. Pleno que estuvo lleno de falsedades por su parte, señor Mosquera, y que le vendría bien repasar. Pero bien, nos ponemos ya en el 2021 y cosas de la vida que estamos aquí otra vez debatiendo acerca del museo. Y debatimos con el museo porque esa idea de proyecto que usted anunció en el 2019 se transformó en lo que era un proyecto de un edificio
arqueológico en Valdecorvos, totalmente alejado de lo que es la manzana cultural, y por otro lado en este proyecto de conexión subterránea de los edificios primigenios del Museo de Pontevedra y también la construcción de ampliación de 1.900 metros cuadrados de dotación de superficie bajo el subsuelo de lo que es el casco histórico. Pero ese proyecto se ha encontrado con el rechazo frontal del Colegio de Arquitectos en cuanto a la modificación del PEPRICA, unas normas para mí, otras para mis vecinos, en cuanto también el rechazo frontal de técnicos y especialistas de reconocido prestigio, también con el rechazo frontal de los vecinos de esa zona, con un rechazo frontal de comerciantes, de hosteleros, que tienen miedo que a lo mejor, por la zona en la que se encuentra, si empezamos a excavar, nos encontremos con restos arqueológicos y que hagan que nos encontremos o que pase lo que sucedió en la cabeza del Puente del Burgo, que ahí está y no sabemos qué va a pasar con eso. Es entendible que tengan esta preocupación, recogieron más de 1.000 firmas y para este grupo es prioritario que esos edificios se reformen, se abran al público y que se retome esa manzana cultural, pero con un proyecto que sea ajustado a la realidad económica de este momento. ¿Cómo podemos defender o cómo podemos explicar a nuestros vecinos esas inversiones que usted dice, un proyecto millonario, cuando estamos pasando las que estamos pasando? Un proyecto que ni siquiera sabemos si va a ser 100% viable, que está pendiente de patrimonio, un proyecto que no sabemos cómo va a afectar al casco histórico, un proyecto que tiene el rechazo frontal de la ciudadanía. Por eso les pedimos que lleven a cabo un estudio de alternativas, alternativas que las tienen además ahí, a la vista, alternativas menos costosas, alternativas viables. Entonces, escuchen a la ciudadanía y plantéense la posibilidad de estas alternativas que sean adaptadas a la situación económica actual en la que nos encontramos. Muchas gracias. Sí, gracias, señora presidenta. Eu non quero parecer que todo o tempo pasado foi mellor, pero si hai algún aspecto, eu creo que son mellores os tempos actuais que os pasados, pero si hai algún aspecto no que realmente estou preocupado, non? Porque unha moción deste tipo, con un descoñecemento tan profundo do que son as trámites urbanísticos, da situación real, dos edificios do museo e demais, eu non sei que nos asesora, non sei se preguntan a alguén, me parece que falta esta información simple e clara de Ana Isabel Vázquez, que foi a responsable do museo hasta o ano 2015, etcétera, etcétera. Non? Empezamos por principio. Miren, os edificios do museo están conectados agora, ilegalmente, pero están. Están ilegais. Por tanto, rehabilitalo supón que é necesario modificar o PEPRICA. Esa modificación hai que facela. A calquer tipo de rehabilitación que faga, menos que sea para derruir eso e demais. Xa va a empezar. Segundo, cando estaba xestionado isto no ano 2000, hasta o ano 2014, hubo que vaciar eso porque amenazaba ruína. Non é un invento noso de agora, é que hubo que vaciarlo porque estaba disfuncional e amenazaba ruína. Dale. Non se garantizaba a seguridade. A seguridade. Podía asegurar que hai vigas de madeira que igual se tiñan un grosor de 30 centímetros ca carcoma, neste momento igual teñen 5. Eso pode ser abaixo en calquera momento. No, pois non, non é ruína, non é sen que. Ben, que se fixo até agora? Estuvo Ana Isabel, estuvo José Leal, estuvo o director do museo, mirando como se podía facer esa rehabilitación, que non é coller e arreglar 4 pedras. Hai que mirar, porque hoxe hai unhas condicións que son de accesibilidade, de climatización, etc. E non deron sacado adiante. E aparte con arquitectos que son alguén, que estamos falando de Celestino García Braña e Santiago Pesquera, que son alguén. Vale? E non deron sacado adiante porque se chocaban por un lado, non chocaban por outro, que tiñan que ocupar unha zona que o patrimonio non deixaba, negociando con patrimonio demais. Vale? Entonces, que fixen cando collen a responsabilidade? Porque, bueno, aproveitando os contactos e conhecimento que teño de xente que sabe de urbanismo, non? Que pois foi un responsable bastantes anos. Era mirar como ordenamos isto. Ben, empezamos. Hai que facer unha conexión soterrada. Sí ou sí, porque senón non hai maneira de garantir a accesibilidade nin garantir nada. Vale. Como se fai isto? Vamos facer un proxecto que sexa
un plantexamento, máis que un proxecto que sexa viável e vamos a tramitalo. Presentouse a Patrimonio, presentei-o ao Conselleiro de Cultura. A ver se cree que non facemos nada. Estamos continuamente, aparte asesorando tal. Consulto cos que teñen que tramitar no Concello. Din, fai falta para calquera cousa unha modificación de PEPRICA. Por qué? Porque non está contemplado que se poida facer soto, nin tan siquiera pa meter un ascensor a caixa de ascensor. Vale? E aparte porque hai unha conexión que, ilegal que hai que legalizar. Correcto, entón, hai que facer a modificación de PEPRICA, facemos un plantexamento, o plantexamento funciona, Patrimonio din, non dis consultado, que si lle parece ben, que despois habrá que axustalo, etc. E fixemos a modificación do PEPRICA pa darlle viabilidade, porque era necesario. Iso que hai feito hasta ahora. Entón, de repente, resulta que é unha solución que xa se fixo no Campiño de Santa María, perdón, na Plaza de Santa María, cocita. E foi unha solución fantástica, ninguén se queixou, aparte da molestia sobre o tempo, senón que saleu unha solución fantástica. Ahora, de repente, ano e medio despois, que non ten nada que ver, non se engañe o señor do PP, non se engañe, non ten nada que ver nada ca obra, son outras historias que andan por atrás, estén seguros, e ustedes pican e saltan, porque están a que saltan, ¿verdad? E meten a pata estrepitosamente, non hai proxecto, hai un plantexamento urbanístico para que a solución pode ir adiante. Xa habrá despois o proxecto unha vez que sea viable, obviamente. Se non é viable urbanísticamente, estaríamos perdendo tempo. Eu, francamente, estou admirado do descoñecimento, non sei que nos asesora, non sei que lle din a min, un particular pode dicir, a min gustaríame que dar 4 plantas, bueno, que digo que queira. Ora, os edificios tal como están, sen ninguna modificación do PEPRICA, non se pode rehabilitar. Non se pode. Se a min os xuristas, os arquitectos, me din eso, terei que buscar unha solución. Terei que buscarla. Que foi o que fixen? Gracias, señor Mosquera. Señor Fon, ten vostede a palabra. Gracias outra vez, presidenta. Non me extraña, señora Pardo, que se pregunte dónde estamos. Lo que ocurre es que la reflexión la tendría que hacer hacia su grupo, hacia los temas que se traen aquí, y como se acaba de decir ahora de forma reiterada, hacia el desconocimiento que tienen ustedes de cuestiones tan importantes como las urbanísticas. Pero mire, le voy a aclarar dónde estamos. Estamos en el Pleno de la Diputación. En este Pleno se aprueban los presupuestos que han permitido que los concellos tengan más recursos que nunca. Estamos en un pleno de la Diputación en el que se suele hablar de igualdad por primera vez desde el año 2015. Y estamos en un pleno en el que lo que se habla, lo que se decide y lo que se acuerda está basado en la igualdad para todos los concellos, que significa la igualdad para todas las pontevedresas y pontevedreses. Aquí es donde estamos. Si estuviéramos en el Parlamento de Galicia, si estuviéramos en la sala del Consello de la Xunta de Galicia, estaríamos donde se hace justo lo contrario de lo que se hace aquí. Pero esta moción es más de lo mismo. Y digo que es más de lo mismo porque el Museo de Pontevedra, que debe de ser o debía de ser patrimonio absolutamente de todos, pues ustedes, como bien decía el vicepresidente hace un momento, están a la que saltan, a la que salta, caen en trampas, vienen aquí con un desconocimiento, decía anteriormente, urbanístico importante. Pues miren, a nosotros lo que nos parece, se lo voy a decir, y es que el Museo de Pontevedra está dirigido hoy bien, muy bien, mejor que nunca. Y decir, evidentemente, como todos sabemos, que el Museo de Pontevedra es el más importante de Galicia y que es una referencia en España de la que deberíamos de estar orgullosos absolutamente todos. Inclusive usted ha llegado a utilizar la expresión joya de la corona. Pero ¿sabe lo que ocurre? Que si la Xunta de Galicia apoyase al Museo de Pontevedra, dicho coloquialmente, otro gallo cantaría. Si no todo se quedara en sacobeo y no todo se quedara, y no me dio tiempo, en aquellas subvenciones y convenios que se dan directamente, si el Gobierno de la Xunta de Galicia de hoy, no porque es la ciudad de Pontevedra,
y porque tiene un alcalde del Bloque Nacionalista Galego, atendiese como atiende a otras instalaciones en Santiago, desde luego otro gallo nos cantaría. Para nosotros, lo mejor es que el museo tiene un futuro absolutamente extraordinario del que nos sentimos orgullosos. Y es verdad, vicepresidente, que hay tiempos que hoy los tiempos son los mejores. Los actuales son los mejores en relación con el pasado, no tenga ninguna duda. Y ha dicho el vicepresidente algo muy importante que tiene relación con alguna otra moción que hemos discutido. Decía que estamos ordenando, que estamos haciendo proyectos y le añado yo que estamos en la racionalidad para no caer, y no lo quiero repetir, como en situaciones que se han dado anteriormente en las mociones. Por lo tanto, creo que mal hacen ustedes en traer una moción de este tipo para debatir sobre algo tan importante como es el Museo de Pontevedra. Nos quedamos con su presente, que decía es magnífico, nos quedamos con la idea que tenemos de que va a ser extraordinario el futuro del Museo de Pontevedra y de lo que se trata, señor vicepresidente, es de acertar en el proyecto, de acertar en lo que hay que hacer, porque si hoy el Museo de Pontevedra es el mejor de Galicia y una referencia en toda España, si se hacen las cosas bien, lo será mucho mejor. Gracias. Muchas gracias, señor Font. Tenga palabra para réplica, señora. Muchas gracias, presidenta. Bueno, primero le voy a contestar a usted, señor López Font, porque la verdad, bueno, del PSOE ni siquiera esperaba que fuera a intervenir porque a ustedes el museo nunca les ha interesado, solamente estaban interesados en la transferencia. Año tras año han querido transferir el Museo de Pontevedra. Pero sí que creo que es importante, y aquí lo ha puesto de manifiesto, que es que ustedes viven, señor López Font, en una confrontación constante con la Xunta de Galicia. Es que no hay una sola intervención en la que usted no menciona a la Xunta y al presidente Feijóo. Y ya que decir también del vicepresidente Rueda, no sé. Creo que la política provincial no es la confrontación con la Xunta. La política provincial es atender a las necesidades de los concellos y vecinos de esta provincia, algo que ustedes aquí no están haciendo. Pero le voy a decir más, ha hecho usted una afirmación que me parece bastante grave, porque ha dicho que el Museo de Pontevedra cuenta a fecha de hoy con la mejor dirección que ha tenido nunca. ¿Dónde queda Filgueira Valverde? ¿Dónde queda Carlos del Valle? Hombre, un poquito de respeto por lo que han hecho los demás, que me parece que han sido directores estupendos y magníficos a los que ustedes han desacreditado con una sola frase en el pleno de la Diputación de hoy. Esto quedará para el recuerdo. Y ya voy con usted, señor Mosquera. Mire, vive usted en una constante contradicción y falsedades. Pleno de 29 de noviembre del 2019. Usted mintió. Y mintió abiertamente. En ese pleno me dijo que ustedes tenían proyecto. Acaba de decir ahora mismo que ni siquiera ahora hay un proyecto. Yo de verdad que es que no entiendo nada de lo que están haciendo ustedes con el museo. Usted afirmó en ese pleno de 29 de noviembre del 2019 que ya tenía por escrito informe de patrimonio. Mentira. No existía ningún informe escrito. Hasta el 29 de enero del 21, Patrimonio no recibe absolutamente nada en relación a este proyecto del museo. Así que, señor Mosquera, consejos vendo que para mí no tengo si vamos a hablar de falsedades y de mentiras. La verdad, no tengo nada claro qué es lo que están ustedes haciendo con el Museo de Pontevedra. ¿Qué es lo que pretenden hacer? Viven, en todo caso, alejados de la realidad. Creo que lo que les pasó fue que del 2015 a la actualidad lo metieron en el cajón porque no estaban de acuerdo en si transferían o si reformaban, en si transferían o creaban un consejo asesor. Pero no falta la verdad y entonces aclare qué es lo que pasó en ese pleno del 29 de noviembre del 2021, en el que dijo que había proyecto, que estaba en patrimonio y que lo conocían los despachos de San Cayetano, que ya estaba y que en el 2021... se terminaría el edificio de Valdecorvos y ya estarían iniciadas las obras de esta gran reforma millonaria del Museo de Pontevedra. Así que, por favor, ya me dirá usted qué es lo que están haciendo. Gracias. Gracias, señora
señora Pardo. Vou facer como os demais, pero tanto... A ver, como 3 minutos... voilà. Está no despacho de San Cayetano. Está ante o proxecto. Está dibuixado. Está como instrumento para sacalo adiante. Mire, usted, eu retiro, repito, eu desayuno aquí en días pola mañá, non vou contestar, que minte, non sei que, porque vamos, é que cada palabra que di é unha agresión verbal. Entón, mire, me parece que quedes usted, que nada, que, o sea, pode dicir que minte, por favor, estou, en uso da palabra, estou presidindo, caramba, estades moi alborotados hoxe, tranquilidade, ¡ay, mi má! Pero, a ver, déxeme falar. Pero xa empezaste o pleno así, pero hoxe non sei que pasou, debe ser final de mes, a saber por qué. Bueno. Dástenos a gusto. Vale, pues entonces sigo, veña. Sigo, mire. Ou dous. Ou dúas. Ahora tamén ti. Vale, pues darlle. O sea, tal. Mire, as tramitacións urbanísticas, o sea, deste tipo, repito, patrimonio proxecto que estaba en riba da mesa anterior, o anteproxecto, que se fixara na época de Ana Isabel, ao final, e despois con Xosé Leal. Non pasaba. Eu leveino directamente ao despacho do conselleiro. Con que intención? Con a intención de que, a ver, se a Xunta iba a financiar. E nos topamos que a resposta foi que non. Eso condiciona tamén. Entón, repito, hai que facer unhas tramitacións urbanísticas. Esa tramitación está se facendo igual co do CITA, que se fixe na Praza de Santa María. O patrimonio pon como condición que o exterior ten que quedar tal como está, incluso quitar o caseto que ten esa conexión soterrada. Vamos a intentar facelo. E todo está encaixado, eso non se fai dun día para outro, está feito. Eu creo que non merece moita máis discusión, porque coller, se se di, claro que hai un proxecto para modificación, non un proxecto constructivo. Entón, empezamos a utilizar, non, que había un proxecto, non había un proxecto, había un proxecto, non había un proxecto, vale, mire, vale, igual que antes disque, ou sin as redes sociais, ou eso por estilo. Eso está enfocado, están os trámites feitos, por certo, que a Xunta no seu informe, doulle tanta relevancia, en forma de avaliación ambiental, doulle tanta relevancia a todos eses escritos que usted cita como importantísimos, que nin se dignou en contestarlos, nin se dignou en responderlos, porque teñen tal sustancia, tal consistencia que non se dignou nin a contestarlos. O certo é que eso está en marcha, é un asunto complicado, moi complexo, e digo, non foron ninguén os que estuveron traballando, non foron os ninguén, é que non deron topado a solución, ahora topou a solución, que había modificación, hai que facer esa modificación puntual, como dixen antes, e unha vez que a vía este aberta, e paralelamente tamén sigue traballando en definir un proxecto en función das necesidades, e demais, que o proxecto constructivo e a modificación puntual teñen que ver per pouco. Non hai por que ter un proxecto constructivo, non ten sentido facelo cando ainda non está a modificación puntual, pero estamos neso. Pronto terá novedades sumamente importantes e interesantes. Anuncio aquí que vai haber pronto novedades sumamente trascendentes sobre o futuro do museo, que na liña que decía Carlos Fon, pois será, digamos, o máis relevante que haxa en moitísimo tempo.
Bueno, xa enganchar co de Carlos, que dicir, Carlos, estamos a referindo a dirección política, pero usted engancha que a dirección, entonces é a dirección, bueno, de verdad, é imposible dicir nada que non lle teña, parece unha discusión tabernaria. Veña, señor Fon. Gracias, vicepresidente. Señora Pardo, no deja de sorprenderme. Creo, sinceramente, que una práctica tan habitual en el Partido Popular como es el de la tergiversación, le han debido de encargar en alguna ocasión a usted el decálogo de cómo actuar. Porque, mire, afirmar que nunca hemos estado interesados en el Museo de Pontevedra es una afirmación gratuita, es una afirmación muy descortés, es una afirmación que no tiene ningún fundamento que usted la haga. Y no nos ha interesado nunca el Museo de Pontevedra porque estábamos en la transferencia del museo. Pues, señora Pardo, si esa opción por parte de este Gobierno es un acto de generosidad, lo ha definido usted como joya de la corona, posiblemente lo mejor que tengamos y se lo queremos traspasar y transferir a la Xunta de Galicia, pues sí, por un debate muy concreto que hay con relación a las competencias, que la Xunta de Galicia no está ejercitando, pero es el museo y es Príncipe Felipe y son otras instalaciones y servicios que tiene esta Diputación. Por lo tanto, yo le pediría que se mida, porque decirnos a nosotros que no nos interesa el Museo de Pontevedra es algo absolutamente gratuito. Y luego, la tergiversación de que yo he desacreditado a directores anteriores al museo, esa es más grave todavía. Estamos en el Pleno de la Diputación y hablamos de política. Y yo hablo de dirección política, señora Pardo. No me tergiverse, ni quiera enredarme, ni quiera buscar un titular hacia afuera. Todo mi reconocimiento y nuestro reconocimiento a los que dirigieron el museo desde la parte técnica, desde la parte artística, a todos. A todos. Lo que ocurre es que sabe lo que ocurre, que ustedes, cuando dirigían políticamente esta Diputación, no eran el mejor ejemplo de comportamiento con el anterior director del museo. Por lo tanto, me sorprende su referencia. Me sorprende la referencia al anterior director del museo, al que desde luego ustedes no trataron nada bien. Y finalizo. Dice que confronto cada vez con la Xunta. No, no confronto cada vez con la Xunta. Defiendo los intereses de las pontevedresas y de los pontevedreses. Cuando en un DOGA se resuelve en 9 minutos y 43 segundos 2,3 millones de euros, a usted, como militante del Partido Popular, le debería dar vergüenza y pedir perdón en este pleno a todas las pontevedresas y pontevedreses. Siempre que haya que defender a los ciudadanos, confrontaré en el sentido de la defensa de sus derechos. Acabou o seu tempo, señor Fon. Señora Pardo, para rematar. Sí, para cerrar, y voy a ser muy breve. Mire, señor Mosquera, esto va para usted. Si yo fuera una mujer de izquierdas, yo no recibiría los ataques que recibo de usted y de su grupo y del grupo de gobierno del PSOE, que recibo de manera constante, que si desayuno legumbres, que si desayuno tostadas con nocillas, que si tengo un tono elevado, que si tengo un tono menos elevado, que si me mido, que si tengo que hacer, que decir, ¿qué más me quieren decir? A mí nadie me va a decir nada, ni lo que tengo que hacer, ni que decir, ni desayunar, ni comer, ni vestir. ¿Eh? Eso es lo que pasa aquí, que ustedes el machirulo lo aplican para la izquierda, pero no para la derecha. Y hasta aquí, hartita me tienen de estas cosas, ¿eh? Hartita me tienen. Soy una mujer liberal, de derechas y católica, y del Partido Popular. Y por eso no pueden ustedes atacarme y defender, sin embargo, a las mujeres que ustedes dicen que defienden. A esa mujer victimizada. No, yo me defiendo sola, no necesito que me defienda nada más. Y por favor, retire lo que acaba de decir. Sí, aplauda, que no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza. Machirulos para los que son. Es que vamos, vamos, es que es lo que hay. Bueno, tranquilidad. Os duele porque os estoy diciendo una realidad.
Esto es una realidad. Y termino. Señor Mosquera, termino. Me reafirmo en todo lo dicho. Y señor Mosquera, tiene un montón de alternativas a la vista. Santa Clara, es una maravilla, no tenemos por qué actuar y gastar tanto dinero. Tiene ahí el edificio de Facenda. ¿Qué pasa con eso? Plantéese las alternativas. Plantéese las alternativas. Señor López Font, me alegro de que haya usted aclarado que se refería a dirección política. Yo solo conozco una dirección actual del museo, que su director no sabía que había más. Pero parece ser que entonces la autonomía que querían darle ha quedado de lado. ¿Qué quiere que le diga? Por lo tanto, piensen un poco y piensen un poquito también en lo que están haciendo y ya está bien de lanzar ataques gratuitos a las mujeres en función de la ideología que tengan. Muchas gracias. Acabó su tiempo, señora Pardo. A ver, digo, mire, esto era o das guindillas pola mañán, era algo que no instituto, tíamos un xefe de estudos, magnífico, que era don Ignacio Touza, que ainda está aí. E cando un alumno ou alumna, indiferentemente da súa, non do seu sexo e demais, pois viña así enfurruñado, vamos, se notaba áspero que estaba así tal, sempre decía, se falaba en tono alto, sempre decía, desoinache un día pola mañán. Era homo ou muller, dá igual. E aquí teño usado para homes e para mulleres indistintamente. Quédese tranquila por eso que non ten ningún carácter o resto. O triple, vai usted a saber, según a súa versión. Ben, hai unha... Eu solo remato cunha cuestioncilla. Si nestes momentos que o Museo de Pontevedra, incluso cando estaba facendo o edificio de Padre Amoedo, incluso, ten o maior orzamento da súa historia, dicir que non nos interesa. Cando menos, curioso. Ben, procedemos á votación. Votos en contra da moción. Abstencións non hai. Votos a favor. Queda rexeitada por 15 votos en contra e 11 a favor. Vamos ao seguinte punto de orden do día, moción do Grupo Provincial do Partido Popular sobre as estradas provinciais do Camiño. Quen intervén? Señora... Sí, Pardo, sí, chamo Pumarxe, unha discriminación, xa me montan a Mari Morena. Veña. Ten a palabra. Bueno, muchas gracias, presidente, en funciones. Buenos días otra vez. Traigo esta moción sabiendo que no va a salir adelante, porque ustedes ya anunciaron su voto en contra en comisión. Pero mi obligación es traerla aquí y defender los intereses de esta provincia, de nuestros vecinos y del Camino de Santiago. A nadie se le puede escapar el hecho histórico que ha supuesto que el Año Santo, que el Xacobeo 2021, se prorrogue también al 2022. Este es un hecho sin precedentes en nuestra historia que va a contribuir, además, y mucho, a la reactivación económica y turística de Galicia y, en lo que aquí nos interesa, de nuestra provincia, especialmente en estos tiempos de tanta necesidad económica que estamos viviendo. El Xacobeo es un referente mundial que tiene como clave de bóveda Galicia. Y dentro de este fenómeno global tenemos que intentar aprovecharlo al máximo en nuestra provincia, por la que transcurren varias rutas del Camino de Santiago, Camino Portugués, el Camino Portugués por la costa, la Vía de la Plata, multitud de ellas. Es en interés de esta provincia por lo que nosotros traemos esta moción. Tenemos que aprovechar al máximo lo beneficioso que nos va a aportar esta experiencia que transcurre con tan poca frecuencia en el tiempo y que además ahora se da la casualidad de que se prorrogan estos 2 años. Y hay que aprovecharla y requiere
un esfuerzo superlativo de las administraciones implicadas. En este caso, hablamos de carreteras que son de titularidad provincial y, por lo tanto, se requiere un esfuerzo superlativo de esta Diputación. Por eso, esta moción, de cara a este Xacobeo 21-22, especialmente a ese 22, en que parece que ya pues, bueno, tendremos la vacuna finalizada, es necesario plantearnos que esta moción es urgente y necesaria. Y además es totalmente oportuno que se está puesta a punto de todas las carreteras de la provincia por las que transcurre el Camino Portugués. Y hacemos una petición también específica y concreta porque nos ha sido trasladada tanto por vecinos como por asociaciones vecinales y por la Asociación de Amigos de Santiago, que es en la relación a la PO 002, que es la conocida carretera entre Tomeza y Omarco, y es que son históricas las reivindicaciones de mejora de la seguridad vial de esta carretera. Es más, esta carretera en concreto no es la primera vez que se trae a debate en cuanto a su mejora y adopción de otra serie de medidas en esta Diputación, si bien siempre se ha encontrado con el voto en contra de este Gobierno. Pero es que no nos podemos olvidar que por ahí transcurre el Camino Portugués, que es el segundo itinerario más frecuentado del Camino de Santiago. Son carreteras en las que confluyen vecinos, peregrinos, vehículos y, por lo tanto, las medidas debieran de ser extremas. No solamente nos referimos a esta PO 002, sino que englobamos en esta moción la totalidad de ellas. Podemos hacer referencia también a la EP 2901 de Redondela, también la PO 005. Hay multitud de ellas que deben de ser, en todo caso, revisadas. Debe haber un trabajo de cara a este Xacobeo para garantizar la seguridad viaria de los peatones, de los vecinos, que muchas veces tienen que caminar por la propia carretera, y también, evidentemente, de los peregrinos del Camino de Santiago. Toda vez que ustedes anunciaban y que creo que han aprobado este viernes, hoy en Junta de Gobierno, ese plan de turismo 21-23 en el que incluyen por fin al Camino de Santiago, pues creo que esta moción puede ser encajada perfectamente y puede incluirse o tenerse en cuenta en esas dotaciones que se hagan en el plan de turismo, que bueno, la oposición desconoce porque no se nos ha presentado. Por ello, yo les pediría que recapacitasen y que votasen a favor de esta moción, que no es sino que tratar de mejorar la vida de nuestros vecinos y que tratar de mejorar lo que es el Camino de Santiago y la seguridad de los peregrinos, de los viandantes y de los ciclistas en estas carreteras. Muchas gracias. Gracias, señora Pardo. Agradece moitísimo o tono. Vamos a la 5. Eu, por fin, pola miña idade, tuve que facer a mili, non? Ali había un furriel, non? Que algún lle soará a chino, pero outros sabrán o que é, que poñía así en grande, non? Poñía en grande o seguinte, poñía: las cosas difíciles se resuelven inmediatamente, las imposibles tardan un poquito más. Ben, esta estrada empezou a Diputación na época de Cuiña, historia pura, a arranxala na cabeza do Marco. Despois seguiu de ser obxecto de 7 ou 8 actuacións e demais. A última, digamos, foron no 91, é unha colocación de bordillos que bastante, bastante discutible. Está estudada e recontraestudada, as súas posibilidades e as súas limitacións. Incluso se barallou o desviar o Camiño de Santiago de aí, que non iba por aí, non iba por aí para nada, iba máis ben próximo a 550, e facer sendas alternativas que en algún cacho se fixo, como en Canicou e tal, etcétera, por as dificultades que ten. E unha das medidas que se adoptaron foi no ano 17 poñer unha serie de reductores de velocidade como medida, digamos, de actuación rápida e demais, que provocou que o PP trouxera aquí, o PP, o Grupo Provincial do Partido Popular, trouxera aquí a unha serie de veciños que querían facer rallies por ali e montar unha gresca de coidado aquí, Está aí nas hemerotecas, estará nas actas tamén, verdad? Entonces, resulta que agora nos veñen a pedir que calmemos a velocidade e que sea máis fácil circular. Bueno, aleluya, está moi ben que vayamos cambiando e vayamos tal. Por certo,
que no todos que se fixeran daquela co plan Móvese 1, que non sei canto foron, case todos os concellos, o único sitio onde que montou o lío foi o Partido Popular de Pontevedra, o único en toda a provincia, único, único, que para iso ten esa idiosincrasia recia e profunda que vai en contra de todo, tamén vai en contra de outras, de outras cuestións que son aceptadas por os demais alcaldes e alcaldesas e demandadas incluso por os demais alcaldes e alcaldesas. Ben, nestes momentos hai un proxecto, hai un proxecto que sempre está traballando en proxecto, non se presentan públicamente, pero existe, que agora o señor Agís, o diputado de Infraestructuras, pois o explicará, que, desde logo, non vai estar feito para o ano 21 e probablemente non para o 22. Por que? Porque non hai disponibilidade dos terreos e hai que conseguirlos. Eso non se consigue en unha semana, nin 15 días, nin un mes, nin en 4 meses. E hai outras concomitantes. A min alégrame, ou sea, admírame, pero grandemente dicir que se faga. Mire, as épocas das chapuzas, como se fixo nesa estrada por parte da infraestructura desta diputación, noutras épocas rematouse. Se se fai algo, vai ser algo ben feito, que poida servir de exemplo, de boa solución, e que non sexa que faxe un cacho de rúa, remato, caio, está para baixo, está para arriba, asfalto, non, eso acabouse. Iso acabouse. Tiño grabado unha expresión que xa o señor Louzán era consciente cando inauguramos a ponte de, vamos, o vial que vai de Monteporreiro, Médico Ballina, dixo expresamente, públicamente, creo que estaba o presidente da Xunta adiante, dixo, por fin viña unha obra na que non tiño que avergonzarme, porque él mismo era consciente que iba a inaugurar obras que eran cachos, xepuzos, remendas, que non melloraban nada, máis ben empeoraban. Vale, pois esa acabouse. O señor Louzano foi capaz de acabalo, que xa empezaba a ser consciente de que eso funcionaba moi mal, eso acabouse. Entón, vamos a facer un proxecto. Se fai falta, poñelo a 20, poñelo un lombo máis para que asegurala ahora, transitoriamente, de que baixe o risco, pois farase. Ora, aí hai un proxecto que está valorado en 1,5 millóns, creo que é algo dunha cifra ese tipo. Non estamos falando de botar dúas lusetas e facer outra cousilla destas. Ora, eu agardo, máis ben estou seguro, que cando saquemos o proxecto, ustedes se van a opoñer o tempo. É unha premonición, seguramente non é, o gallá me engañe, o gallá, pero estou seguro, como sigan catrécola o 17, sigan catrécola que teñen con respecto a outras cousas, témome que se van opoñer. O que ustedes piden, que é facer unha obra por facer a tira para diante para que este, non o vamos a facer. Non o fixemos antes, ni o vamos a facer agora. Gracias, vicepresidente. Señora Pardo, quiero aclararle previamente una cuestión, y es que me considero una persona totalmente respetuosa. Entiendo que por cómo está esta situación usted confundiera, pero lo único que estaba haciendo era abrir esta botella, gesto que hago no con una, sino con todas. Llevo camino de 14 años de intervenir en plenos y no he tenido un gesto despectivo absolutamente con nadie y tampoco lo tendré con usted. Otra cuestión es el debate y lo que les pueda gustar o disgustar. Miren, consideramos que es otra moción un poquito extraña dentro del desnorte que tienen ustedes, porque entendemos que hablando de caminos a Santiago, esta es una cuestión ciertamente grave. Hay una primera contradicción y es que se habla de estradas provinciales y al final solo hablamos de una en concreto. Y debo de decirle que la preocupación por el Camino de Santiago desde este Gobierno lo ha sido desde el primer momento. Porque hagamos un poquito de historia. En los 12 años que gobernó el señor Louzán hubo muy poca preocupación por la seguridad vial de las carreteras que transcurren por el camino cara a Santiago. De hecho, en el año 2015, para que usted se dé cuenta, ustedes se den cuenta de la preocupación nuestra por el camino, ya se convocó la primera mesa del camino y ya en esa mesa se demandaron
por parte de asociaciones y por parte de forma generalizada una serie de cuestiones que había que hacer y que había que arreglar. Y es evidente la frase que dijo en relación con el Fourier de la Mili del vicepresidente de que lo imposible cuesta hacerlo y 12 años de abandono, pues ciertamente es difícil resolverlo. Había muchas quejas en relación con la inseguridad, en relación con el Camino de Santiago, y nosotros les damos la bienvenida a la preocupación que ustedes tienen, parece ser, por la seguridad vial. Esta moción nos va a permitir explicar lo realizado, porque, como ya decía anteriormente, desde el año 2015 intentamos resolver toda la herencia de puntos negros en las estradas por las que pasa el camino. Y vamos a lo concreto, al caso particular de Marco Tomeza Figueirido. Y ya en ese momento el servicio de movilidad de motu propio actuó. Y además debo decirle que o les falla la memoria o, curiosamente, el Partido Popular nunca presentó ninguna reclamación. En concreto, las acciones que se realizaron desde Movilidad e Infraestructura, nada más llegar a este Gobierno, en esta carretera fueron mejora y adecuación de las cunetas, señalización horizontal con el pintado de los arcéns y ambos márgenes y habilitando un espacio delimitado para los peregrinos, aumentando así su seguridad. Y también, y algo muy importante, acordamos licitar la redacción del proyecto para la mejora de movilidad peonil en este tramo. Redacción de proyecto que ya se adjudica en el año 2018. Por lo tanto, hemos trabajado en buscar la viabilidad de este proyecto, pero es verdad, buscando la menor afectación, que fuese la menor, para todos los afectados por esta situación. Y esto lo hemos conseguido, porque este proyecto de senda que tenemos actualmente redactado, sí, tenemos un proyecto redactado, un proyecto de 2,5 kilómetros, de una senda peonil, y a mayores tratamos de conseguir un aumento extra de seguridad viaria para los peatones, con dos zonas de convivencia, con preferencia peonil. La primera es de 150 metros de longitud y la segunda de 60 metros. Por lo tanto, estamos también mejorando el drenaje de esta estrada. Indicar, efectivamente, que esto va a afectar a una ocupación de 34 parcelas. Por lo tanto, tenemos un proyecto de 1,2 millones de euros. Es un proyecto que entendemos que puede ser, que debe de ser una obra necesaria que ustedes no hicieron y, además, es un proyecto que está dentro del decálogo y criterios de actuación en vías provinciales, que es una referencia en el Estado español y esto es importante. Ustedes traen esta moción porque saben que tenemos este proyecto y se han querido apuntar el tanto. Gracias, señor Font. Señora Pardo. Bueno, lo primero, señor López Font, pues le agradezco la aclaración y se la tengo en consideración. Muchas gracias. En segundo lugar, va también a usted, señor López Font. Todo el rato habla del pasado, el pasado, el pasado, pero es que no se dan cuenta que llevan ustedes ya en esta diputación casi 7 años. ¡Epa! Casi 7 años. Serán 6, ¿no? 5 o 6, bueno, casi 6 años. Entonces, me van a decir ustedes a mí que en esos 6 años no pudieron hacer algo. Yo me alegro que haya un proyecto. Lo desconocíamos, por supuesto que sí. Ni tan siquiera lo mencionaron en la comisión. Espero que, por lo menos, y hablaré con el señor Agís, nos lo enseñen, nos lo pongan en conocimiento para que podamos conocerlo y estudiarlo y, si fuese necesario, hacer las alegaciones pertinentes. Pero ustedes se han centrado también exclusivamente en esta carretera. Nosotros no solo hablamos de ella, hacemos esta petición específica que nos trasladaron esos vecinos, pero el punto primero es relativo a la totalidad de las carreteras provinciales, con lo cual habría que hablarlas y ver cuál es su posición al respecto. Usted dice que van a votar en contra. Van a votar en contra si hay un proyecto. Es que no puedo entender cuál es esa posición de votar en contra. Entonces, yo les voy a pedir, si es que realmente es así y la van a arreglar y están reconociendo lo que nosotros pedimos en esta moción,
que abandone su política negacionista a las mociones del Partido Popular que han decidido ustedes implantar en esta diputación. Moción que presenta el Partido Popular, moción que ustedes votan en contra solo por el color político de quien las presenta. Aunque posteriormente se haya demostrado que estas mociones eran del todo pertinentes y del todo necesarias. Entonces, les voy a recordar alguna de ellas. ¿Se acuerdan la moción del teletrabajo? Aquella que votaron en contra y que después tuvieron que implantar una. ¿Se acuerdan de la moción del voto telemático? Otra. ¿Se acuerdan también de la moción de la reclamación de la devolución del IVA a Galicia por parte del Gobierno? En contra. Y se les llenó la boca de agua defendiendo la postura del Gobierno. Y hoy el Tribunal Supremo avala lo que aquí defendimos en su día. Entonces, si alguien tiene que pedir disculpas, creo que son ustedes, que por su sectarismo, por la defensa de su partido y de sus siglas, votan en contra de mociones que benefician a nuestros vecinos y a nuestra provincia por el mero hecho de que quien las presenta y quien las trae a esta casa es el Partido Popular. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señora Pardo. Bien, toca a mí. Pues, vamos a la... Bien, a ver, ustedes pretenden que se fagan unas actuacións que estén para Xacobeo 21-22. Eu digolle, por eso votamos en contra, porque sería imposible. ¿Vale? Por lo tanto, esa é a razón. Por si non chegar que concomitantemente as obras que fixemos no 17, poñendo os reductores de velocidade nunha estrada en que pasan camións, en que é moi estreita, ustedes montaron a Mari Morena e trouxeron, ademais, opoñéndose a esa medida que hoxe dirá usted que é tan necesaria. Igual o di, non, a ver se temos a sorte de que diga que é tan necesario, porque é unha estrada que, por a súa sección, non resiste a convivencia de persoas e de vehículos a unha velocidade elevada. Non o permite. Vale? Non o permite. Entón, estamos nun imposible. Os imposibles tardan un pouquinho máis. Se non son posibles, non son posibles. Por tanto, había que pedir reductores e habrá que poñer máis. Por iso decía que posiblemente está en contra do proxecto porque ten unhas plataformas en sitios en que non colle, porque hai casas aos lados, en que hai que ir, pois habrá que ir a 10 ou como moito a 20 para que sea de coexistencia. E con medidas de calmado bastante fortes, porque non se pode arriscar a vida dicindo a xente que está nunha zona tranquila e lle pase un coche rápido e o leva por diante. Vale. Con os antecedentes, o sea, usted pretende que, primeiro, opuxeros a medida de calmado de tráfico, que senón non hai nada que facer nesa estrada. Nada. Vale. Segundo, pretende que se faga algo a todo correr e non se faga unha solución, mas eso é que se usa a moción. Por eso votamos en contra. Non se preocupe, cando propoña de unha maneira unha propostas razoables e estudadas, votaremos a favor, non teña problema. Ahora, neste caso, está o sitio é tan complicado que incluso se estudamos desviar o camiño, se dixen antes, non? Bueno, incluso se podría replantexar, seguramente. Bueno, vamos a ver, despois está o albergue, para chegar ao albergue, bueno, hai todo, por coxa 550, pois ten beira rúas por os dous lados, e demais, por unhas está un po tramo, que o cual igual servía de alternativa, ou unhas sendas que en algún sitio xa se fixo. Ben, hai estradas que son así. Ahora, non me diga que en 6 anos vamos a refacer e mellorar todas as estradas que levan 100 anos, verdad, é que ustedes non foron capaces a facer. Pareceme ben que levamos casi 6 anos e temos feito maravillas nas estradas provinciais. Maravillas. Temos pintado unha estrada provincial que levaba 50 anos sin pintar. E temos desbrozado alguna que levaba desde sempre, sin facer. Temos feito maravillas. Por non falar os proxectos de Sanxenxo, de Ondomar, de Ogrove, de señor, tens que darlle, senón aquí non... Sí, esta é demanda, senón non vai, Sí, non, senón se... Bueno, a ver... Señora Pardo, ya me gustaría a mí no tener que hablar del pasado,
pero evidentemente cuando un gobierno inicia su andadura recibe una herencia, y la herencia que recibió este gobierno en infraestructuras y en movilidad fue muy malo. Y en relación con el Camino de Santiago, pues todavía peor. Por lo tanto, si usted lo considera hablar del pasado, pues es una definición suya, pero nosotros lo consideramos como lo que tenemos que hacer frente a lo que no se hizo durante muchos años. Mira, en relación con el negacionismo de las mociones, es que ocurre que pedir lo que ya se está haciendo es una torpeza por parte de quien pregunta, o también puede ser mala fe por parte de quien quiera apropiarse del trabajo ajeno. Mire, prefiero hacer balance de lo que hemos hecho, y lo apuntaba finalmente el vicepresidente. Les voy a contar, necesitaría más tiempo, pero brevemente lo que hemos hecho. En proyectos de seguridad vial ya ejecutados en relación con el camino, Baredo-Loureza-Bayona, Baredo-Loureza-Segundo Tramo, Cayobre-Ponte-Ledesma a Estrada, Escuadro-Silleda, Cesantes-Obiso-Redondela. Proyectos de seguridad vial listos en tramitación en Estradas, Valga-Martores, Rúa do Parque Caldas de Rei, Curro-San Amaro, Mos-Pouseiro, Ribadelouro, por supuesto, también Tomeza-Figueirido. Pero también le voy a hablar de obras puntuales en el marco del plan Móvese. 32 actuaciones puntuales en seguridad vial ya ejecutadas con el plan Móvese 1 y 2. 22 reductores físicos de velocidad y 4 pasos de peones sobreelevados. 14 actuaciones puntuales de seguridad vial programada con el plan Móvese 3 y que ya están ejecutadas y se van a ejecutar de inmediato. En total, señora Pardo, 37 obras realizadas y en total 57 obras entre las realizadas o las listas para ejecutar. Y evidentemente no quiero sumar aquí las que se han hecho en el ámbito del plan concellos por cada uno de los concellos, porque si no la cuenta sería ciertamente larga. Nunca, y de verdad métanselo en la cabeza, en la historia de esta Diputación hubo un compromiso comparable para impulsar la seguridad vial en los caminos de Santiago en la provincia. Y como nosotros estamos preocupados por esas estradas, pues yo creo, aunque ya sé que le va a sonar a usted a más de lo mismo, pero se lo hago como reflexión para que lo piense. A lo mejor era bueno que ustedes también presentasen una reclamación ante la Xunta de Galicia para la mejora de la señalización de los puntos negros en estradas autonómicas, porque no solo hay estradas provinciales, sino también en estradas autonómicas. Y además, en esa reclamación, si finalmente consideran que la deben de hacer, pues le introduzco un ejemplo que pudiera ser el mejor ejemplo de hacer mención a la estrada autonómica de San Caetano en Pontevedra de la Xunta, que siempre fue considerado un punto negro clásico e histórico, muy concreto, que se arregló 20 años después de demanda de esta obra por vecinos y asociaciones. Gracias. Gracias, señor Fong. Se me permite un chascarrillo, eu creín que traía as intervencións moi ben medidas, o que fala moi ben, o seu favor, co tempo que correspondía, pero vexo que se fai falta, se para o reloj, dá ese estirado exactamente, co cual ten un manexo dos tempos que admiro. Admiro, ten un manexo, que é un arte que non se consigue fácilmente, eh? Entendo como... Ah, pois, polo que fora, pero dixeu, este vai acabar entre os 3 minutos, porque, bueno, o correlo marca 3 minutos, porque se se estende máis, non, se estuvo parado, pois, non, te medio que dá gusto. Bueno, señora Pardo, para rematar, isto, ah, non, agora pon 2, vale. Bueno, ya para terminar, mire, señor López Font, que usted diga que nos empezamos a preocupar por el Camino de Santiago, ¿qué quiere que le diga? Si el Camino de Santiago es hoy el referente turístico y cultural que es,
es gracias al Partido Popular, es gracias a Vázquez Portomeñe, es gracias a don Manuel. Entonces, miramos el pasado, sí, pero no un pasado selectivo. Eso hay que tenerlo siempre presente. Por otro lado, señor López Font, decía usted que nosotros presentamos mociones justo cuando sabemos que tienen proyectos. No, yo creo que es a la inversa. Presentamos mociones y ustedes anuncian proyectos porque saben que no les queda otra que arreglarla. Y además dicen que han abanderado usted estos y que ya lo tenían todo siempre iniciado. Es que no sabía yo que cuando presentamos el voto telemático ya lo tenían ustedes en marcha. Quiero recordarles las barbaridades que llegaron a decir. Y del teletrabajo, tampoco sabía yo que los tenían ustedes en marcha y votaron en contra y llegaron a decir que el teletrabajo era contrario a la conciliación y que por eso no votaban a favor. Tampoco sabía yo, y ahora me entero, que abanderaron ustedes la reclamación al Gobierno del IVA, de la devolución del IVA a Galicia. Pues no sé, debemos de estar en distintos plenos y en distintas instituciones usted y yo. Y, señor Mosquera, yo no he pedido que se pongan reductores de velocidad. Y yo no he pedido un arreglo inmediato. No se ha leído usted la moción. Yo he pedido que se implemente la mejora de la seguridad viaria de las carreteras provinciales por las que pasa el Camino de Santiago. Y luego he hecho una focalización en la que es la PO002 por la que pasa el Camino Portugués, haciéndome eco de una petición vecinal y de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago. Si ustedes dicen que tienen ese proyecto, si ustedes tienen esa disposición a mejorar las carreteras provinciales, voten a favor de esta moción. Y si no, me dan la razón, son negacionistas porque la moción viene del Partido Popular. Son ustedes sectarios, partidistas e ideologizados al máximo. Voten a favor y demostrarán que esto es falso. Gracias. Gracias por los epítetos. En fin, que aquí no se da cuenta, no se da cuenta, yo con todo cariño, que solta a lingua e empeza, minte, ideologizados, sectarios, pim, sin, ten unha facilidade enorme, e os demais podemos sentir molestos. Non é o caso, non é o caso, siga. Pois pues parece mal, bueno, a todo isto, que sirva de distensión. O sea, isto de falar, non quero, non estou presidindo, xa outras veces cortei algún, a Santo lhe quitei a palabra, o mandato pasaba demais. Isto de falar da moción da lá, no, o asunto do día este. Claro, falar de que é unha práctica que se está estendendo. O regulamento di que é o orden do día, verdad? E que en preside ten que dicir, ateñas o orden do día. Non o fago en ningún problema. Bueno, procedemos á votación. Antes da votación, que dicir que usted podía criticar, mire, se estuvera un pouco tal, podía criticar que temos o proxecto adxudicado de 2018, é moi complicado, tardamos bastante tempo en ter o proxecto. Eso sí que sería unha crítica. Ahora, que non temos proxecto, que o inventamos agora, non é certo. O sea, leva desde 2018. Bueno, procedemos á votación. Votos en contra da moción. Abstencións. Ninguna. Votos a favor. Queda rexeitada por 15. ¿No? Votos en contra e 11 a favor. Seguimos co orden do día. Asuntos do orden do día non hai. Dar conta, parte de información e control. Punto 16, dar conta do informe de intervención, resumo do control financiero e subvencións executado no ano 2020. Alguna intervención? Estaba na carpeta, que ha dado conta? Sí. 17. Dar conta do informe de intervención, resumo do control interno correspondente ao exercicio 2020. O mismo que dado conta. 18. Dar conta do informe e memorando definitivo correspondente ao Auditoría de Contas do Consorcio Provincial de Pontevedra para a prestación de servicio contra incendio e salvamento do exercicio 2019. Que dado conta. O 19 é o mismo con respecto ao da, non, o de... o de Zatavirós, Terra de Montes. Quedado conta, 20. Dar conta do informe de autoría do registro de facturas do exercicio 2019. Quedado conta, 21. Dar conta do informe de intervención do período medio de pago proveedores correspondente ao mes de marzo de 2021.
Quedado conta. 22. Tamén dar conta de informe de intervención relativo ao cumprimento durante o primer trimestre de 2021 dos prazos de pago de obrigas en relación co disposto na Lei 3/2004 e demais. Quedado conta? Ben. 23, dar conta das resolucións presidenciais. Estaba na carpeta, documentación a disposición dos señores e señores diputados. Quedado conta. 24, rogos e preguntas. Hai algún rogo ou unha pregunta? Señor, teño que dar o rebello. Está. Non sei canto era para isto, dous, tres. Son tres preguntas. Non, pero digo, para as preguntas non sei canto tempo era. As preguntas que tempo hai para facelas? Tres minutos. Non. 10 segundos, cada unha non sei que tempo ten. Vale. Non foi señor falta. Tubela, confío en que sea breve e xa está, veña. Que fixo ven ata agora neso. Veña. Bueno, primeira, e sin entrar en chascarrillos que non estamos peso. Diránme que xa están nelo, pero voulles expoñer a realidade deste asunto. Queremos transmitir as queixas de varios concellos, de concellos pequenos da nosa provincia, pola tardanza en que están levando a cabo os servicios de conservación das estradas provinciais na retirada de animais mortos das vías de titularidade provincial. Os concellos pequenos xa bastante fan e teñen para dispoñer do seu tempo en operar os recursos para atender a rede viaria municipal e, bueno, queremos informar de que está existindo esta problemática. Eu estuve preguntando e creo que é unha situación suscitada polo propio prego de cláusulas onde non se recollía esta situación e, polo tanto, pedimos a Diputación que o trate de solventar na maneira máis rápida posible. Hai problemas na retirada de animais mortos nas estradas provinciais e é o rogo que quero transmitir, nada máis. Tómase nota do rogo, señor secretario, bueno, xa queda na acta e demais. Sí. Hola, bo día. Bueno, este rogo era para a presidenta, pero como non está, pois, señor Mosquera, tome nota de que pedimos, dentro do Grupo Provincial do Partido Popular, que o señor Agís se pase pola estrada provincial 2906 e que dunha vez por todas atendan e contesten as demandas que os veciños están facendo sobre esa obra de segunda que están vostedes a facer en Redondela. Así que, por favor, contesten, porque a obra está xa nunha fase moi avanzada e os veciños pediron unha serie de demandas que aínda siguen sin contestar a día de hoxe. Moitas gracias. Ben, tómase un rogo, tómase nota. Sí, bo día. Señor Mosquera, eu quería a relación de todos os gastos da última gala de turismo da Diputación. A relación, por favor, de todos os gastos que une esa gala. As facturas. Pase a unha petición. Ben, acabamos. Bueno, non hai ninguna cousa máis, por tanto, queda fechada a sesión, bons días, o fin de semana, todas e a todos.